Good morning, everyone. Had a good night's sleep? Yeah. Yeah, after a joyful deep movie. Yeah. Well, I'm just gonna start the session with a song called Thank You. It's a gratitude song. Voy a empezar la sesión con una canción que se llama Gracias. Mm-hmm. Es una canción de gratitud. Thank you for your smile to me. Thank you for your love for me. I thank you for holding me with your love. Your smile with your laughter. You are the love of my life, the love of my life. You are the love of my life. Thank you for your faith in me. Thank you for setting me free. I thank you for being here with your love. Your smile with your laughter. You are the love of my life, the love of my life. You are the love of my life. We are one with it all. We did answer the call, hand in hand, we climbed the wall to come. Thank you for your smile to me. Thank you for your love for me. I thank you for holding me with your love. Your smile with your laughter. You are the love of my life, the love of my life. You are the love of my life. You are the love of my life, the love of my life. You are the love of my life.
Bueno, sí, estamos. We're ready. Estamos listos. Yeah. Well, I was in prayer this morning just to receive what I should extend with all of you. Estaba en oración esta mañana para recibir y sentir qué es lo que tenía que extender y expresarles a todos ustedes. And the Holy Spirit just wanted to share how loved all of you are. Y el Espíritu Santo solo quería compartirles cuán amados son todos ustedes. Loved beyond anything that you can imagine. Un amor que va más allá de todo lo que se pueden imaginar, más allá de este mundo. And today I'll give a bit of the context of this world. Y hoy les voy a compartir un poquito de contexto sobre este mundo. Because human beings experience such stress and worry. Porque los seres humanos experimentan, sienten tanto estrés y tanta preocupación. And there's daily concerns. Y hay preocupaciones del día a día. Am I doing good enough? Que si estoy haciendo lo suficiente. Am I doing what I'm supposed to do in my life? Estoy haciendo lo que se supone que debo hacer en mi vida. Could I be giving more in my relationships? ¿Podría estar dando más en mi relación? And to address these concerns, y abordar estas preocupaciones, we have to have a much bigger context. Tenemos que tener un contexto mucho más amplio. I was talking yesterday that God created you perfect. Hablaba ayer sobre que Dios te creó a ti perfecto. And so if our identity is a perfect creation, y si nuestra identidad es una creación perfecta, it's very strange, es muy extraño, that we have to struggle, que tengamos que luchar, and learn, y aprender, and try to perfect our lives, y tratar de perfeccionar nuestras vidas, if we already were created perfect. Si ya somos creados, fuimos creados perfectos. For many of us, we go to libraries, para muchos de nosotros vamos a bibliotecas, to bookstores, a librerías, and we're interested in self-help. Y nos interesa la autoayuda. How to improve ourselves. Cómo mejorarnos a nosotros mismos. And we may even get into studying psychology. Y podemos incluso adentrarnos en la psicología, filosofía, culture, cultura, history, historia. Anything that can help us improve. Cualquier cosa que nos ayude a mejorar. But we find that Jesus is not really interested in us improving. Pero encontramos que Jesús realmente no está interesado en que nosotros mejoremos. Because the self that can improve, porque el ser que puede ser mejorado, is the personality self, es la personalidad del ser, el ser de personalidad, that the ego invented, que el ego inventó, to take the place of our Christ self, para tomar el lugar de nuestro ser crístico, de nuestro ser de Cristo. So sometimes we watch mystics and saints. Entonces a veces vemos a los místicos y a los santos. That spend so many hours meditating. Que han empleado tantas horas meditando. And a part of our mind says, "Oh, I would like to be peaceful." Y una parte de nuestra mente dice, "Oh, yo quisiera experimentar esa paz." But I don't have 8 hours to meditate. Pero no tengo 8 horas para meditar. No. I am way too busy. Uy, estoy demasiado ocupado. I have too many people depending on me. Tengo muchísimas personas que dependen de mí. Too much to do. Demasiado que hacer. And even though all the scriptures say be still. Y aunque todas las escrituras dicen que hay que mantenerse en quietud. My mind is active and busy. Mi mente está tan activa y ocupada. And my body seems active and busy. Y mi cuerpo parece estar ocupado también. So let me give you a bigger context. Entonces les voy a ofrecer un contexto más amplio. Our true identity is perfect spirit. Nuestra verdadera identidad es el espíritu perfecto. And Jesus describes this world, y Jesús describe este mundo, as an impossible situation. Como una situación imposible. I called it before a hallucination. Yo la llamé antes como una alucinación, así le llama Jesús. And so Jesus says, how do you find yourself in an impossible situation? Entonces Jesús te pregunta, ¿cómo te encuentras a ti mismo en una situación imposible? One time, Jesus is so playful. Jesús es tan juguetón. That he was playing with the scribe of A Course in Miracles. Que estaba jugando con la escriba del Curso de Milagros, Helen Schuckman. And
He gave her a riddle. And she gave her? He gave her a riddle, like a play on words. Y le dio como un juego de palabras. Yeah. Un acertijo. Jesus said to Helen, "What do you do when you find yourself in a desert?" Y le dijo Jesús a Helen, "¿Qué haces cuando te encuentras a ti misma en un desierto?" And Helen was like, "What?" Y Jesús dice, Helen dice, ¿qué? What is this, a riddle, a joke? ¿Cómo? ¿Este acertijo es una broma? And Jesus said again, "What do you do when you find yourself in the desert?" De nuevo, ¿qué haces cuando te encuentras a ti misma en un desierto? And Helen's a research psychologist. Y Helen era una psicóloga investigadora. I give up. I have no idea. Yo me rindo, no tengo ni idea. He said, "Leave." Y le dijo, irte. And this is Christ's humor. Y este es el humor de Cristo. Because if this world is in a truly an impossible situation, porque si este mundo es verdaderamente una situación imposible, that means you cannot find an answer for it. Significa que no puedes encontrar una respuesta para él. In the dream. En el sueño. And that's why Jesus said the kingdom of heaven is within. Y eso es por lo que Jesús dice que el reino de los cielos está dentro. Sometimes people say, "What does that even mean?" Y algunas within. Veces la gente dice, ¿qué significa eso? Dentro. Within my body. Dentro de mi cuerpo. No, no. No, no, no. It's within our mind. No, dentro de nuestra mente. But we can't perceive our mind. Pero no podemos percibir nuestra mente. The world, the whole cosmos is in our mind. El mundo, todo el cosmos es nuestra mente. The Holy Spirit is in our mind. El Espíritu Santo está en nuestra mente. The ego is in our mind. El ego está en nuestra mente. But none of that is in the world of images. Pero nada de eso está en el mundo de las imágenes. Sometimes people point to the world. Algunas veces la gente apunta al mundo. And they say, "Oh, there's evil people." Y dice, "Ay, hay gente malvada." Like Hitler. Como Hitler. Or Osama bin Laden. O Bin Laden. Or Donald Trump. O Trump. But it's the Spirit is saying, "No, no, the evil is not in the world." Pero el Espíritu dice, "No, no, no, el mal no está en el mundo." The evil is the filter that you're looking through. La maldad es un filtro a través del cual tú miras. That's generating this world. Que está generando este mundo. From your thoughts and beliefs. Desde tus pensamientos y tus creencias. And so when we ask and we pray to know heaven, entonces, cuando preguntamos y pedimos conocer el cielo, we're really praying to go deep inside, realmente estamos orando por ir bien adentro, profundamente, into the light, hacia la luz, that sometimes is perceived in, like, in near-death experiences, que a veces se percibe, por ejemplo, en experiencias cercanas a la muerte, or deep states of meditation, o estados muy profundos de meditación, or sometimes in psychedelic experiences, o a veces en experiencias psicodélicas. That's the light that we're yearning for. Esa es la luz que realmente anhelamos. Also, Jesus says that this world is backwards and upside down. Jesús también dice que este mundo está al revés, dado la vuelta. And he said your mind is so confused. Dice que tu mente está tan confundida that you cannot really tell the difference. Que realmente no puedes saber la diferencia between pain and joy. Entre el dolor y la alegría, el placer. And you may say, "I don't know about that." Y dices, no me queda claro, yo no sé. I think I know the difference. Creo between que sé la diferencia pain and joy. Entre el dolor y la dicha. But Jesus said, "No." Pero Jesús dice, no. If you actually knew the difference, si realmente supieras la diferencia, you would know joy. Sabrías lo que es la dicha. And you would not know pain at all. Y no sabrías que existe ni siquiera el dolor. But your mind is too confused. Pero tu mente está demasiado confundida. You get little glimmering shadows. Tienes como sombras brillantes. That are not reality at all. Que no son la realidad en lo absoluto. It's like Plato's famous cave analogy. Es como la analogía de la cueva de Platón. The prisoners are locked in the cave. Los prisioneros están encerrados en la cueva. And they're chained inside. Y están encadenados dentro de la cueva. And all they know are the shadows on the wall. Y lo único que saben o que ven son sombras en la pared. They don't realize there's a light no outside se dan cuenta the cave. De que hay una luz afuera de la cueva. They don't realize the shadows are coming from puppets. No se dan cuenta de que las sombras son reflejos de títeres, de marionetas. And the shadows are just reflections of those puppets and the light. Y las sombras son solo reflexiones de estas marionetas respecto a la luz.
And so in that analogy, one of the prisoners escapes the cave. Y en esa analogía, uno de los prisioneros escapa de la cueva. And he goes out into the light. Y sale hacia la luz. And he sees the light. Y ve la luz. And he realizes, oh my gosh. Y se da cuenta, oh Dios mío. I thought the shadows were me. Yo pensé que las sombras eran yo, eran lo que soy yo. But there's all this light. Pero hay toda esta luz. So the man goes back in. Entonces el hombre vuelve a la cueva. To tell the prisoners. A decirles a los prisioneros. And to free the prisoners. Y a liberar a los prisioneros. But they kill him. Pero lo matan. Because they think he's loco. Porque creen que está loco. Because all they know are the shadows on the screen. Porque lo único que conocen son las sombras que está bien en la pantalla. And think of it when you go to a movie. Y piénsenlo, es como cuando van al cine. At a movie theater. En el cine. Your mind gets so wrapped up into the images. Su mente se involucra tanto con las imágenes. That you feel like you are part of the movie. Que casi sientes que eres parte de la película. And this is what happens when we sleep and dream at night. Y eso es lo que pasa cuando dormimos y soñamos en las noches. We get all caught up in the dreams. Nos quedamos como atrapados en los sueños. We may wake up in the middle of the night with a sweat. Nos podemos incluso levantar en medio de la noche sudando. Or heart pounding. O con el corazón agitado. Because we were so identified with the character in the dream. Porque estamos tan identificados con el personaje del sueño. And we're so relieved when we wake up. Y estamos tan aliviados cuando despertamos. That we say, oh, phew. Que decimos, whew. I'm glad that was just a dream. Menos mal que solo fue un sueño. But we need to become lucid dreamers. Pero tenemos que volvernos soñadores lúcidos. We need to be aware that we're dreaming. Necesitamos estar conscientes de que estamos soñando. And that our mind is that awareness. Y que nuestra mente es esa conciencia. That is watching the dream. Que está observando el sueño. Many times people ask me for a definition of forgiveness. Muchas veces las personas me preguntan por una definición del perdón. And in A Course in Miracles. Y en un curso de milagros. Jesus says. Jesús dice. The function of a teacher of God. La función de un maestro de Dios. Is awareness of dreaming. Es la conciencia del sueño. That's why you need to train your mind. Esa es la razón por la cual debes entrenar tu mente. So you're not just reacting and responding to the images. Entonces no solo estás reaccionando y respondiendo a las imágenes. And you realize the images cannot harm your mind. No dañan a tu mente. Because your mind gives the images all the meaning. Porque tu mente le da a las imágenes todo el significado. That's the second lesson of the workbook. Esa es la segunda lección del libro de ejercicios. I have given everything I see. Le he dado a todo lo que veo. All the meaning it has for me. Todo el significado que tiene para mí. So Jesus is using the workbook. Entonces Jesús usa el libro de ejercicios. So you become aware of your thoughts. Para que te vuelvas consciente de tus pensamientos. You realize that your thoughts are producing the images you see. Te des cuenta de que tus pensamientos producen las imágenes que estás viendo. My thoughts are images I have made. Mis pensamientos son imágenes que yo he inventado. My meaningless thoughts are showing me a meaningless world. Mis pensamientos sin sentido, sin significado muestran un mundo sin significado. And these are the first steps of showing you. Y estos son los primeros pasos para mostrarte. That the world is really not outside of your mind. Que el mundo no está fuera de tu mente. The world is in your mind. El mundo está en tu mente. And you have the power to change your thinking. Y tienes el poder de cambiar tu pensamiento. From ego thoughts de to Holy Spirit thoughts. De pensamientos del ego hacia el Espíritu Santo y sus pensamientos. In fact, that's the one remaining choice that you have. De hecho, esa es la única opción que te queda. We have put so much stress in these worldly decisions we have to make. Hemos hecho tanto hincapié en todas estas decisiones que tomamos en el mundo. Should I stay at this job? Should I leave? ¿Me quedaré en este trabajo? ¿Me debería de ir? Should I stay in this relationship? ¿Me debería quedar en esta relación o me debería de ir? What are my future goals? ¿Cuáles son mis metas del futuro? Will this future scenario make me happy? ¿Este escenario del futuro será que me haga feliz? Decisions around the body. Las decisiones acerca del cuerpo. Decisions around nutrition. Decisiones acerca de nutrición, exercise. Ejercicio. We put so much stress. Podemos tanto hincapié. On trying to make the right choice. En tratar de tomar la decisión correcta. And Jesus is telling us. Y Jesús nos está diciendo. You need to learn to choose your purpose. Tienes que aprender a elegir tu propósito. The images
don't mean anything without a purpose. Las imágenes no significan nada sin propósito. And then he tells us our purpose. Y entonces nos dice nuestro propósito. He says, forgive. Dice, perdona. That's the only purpose that this world has. Y ese es el único propósito que este mundo verdaderamente tiene. He says, you see those trillions and trillions of images trillones de imágenes that you perceive. Que percibes. The ego says they all have a different purpose. El ego dice que todas tienen un propósito distinto. So it gives them a name. Entonces les da un nombre. Glass of water. Vaso de agua. Vase. Jarrón. Flowers. Florecitas. Sky. El cielo. Trees. Árboles. Stars. Las estrellas. Sun. El sol. Moon. La luna. It gives different names to the different objects. Le da diferentes nombres a diferentes objetos. Very complex. Muy complejo. And then it y says dice, that each of the image has a different purpose. Que cada imagen tiene un propósito distinto. Purpose of a glass. El propósito de un vaso is different than the purpose of a sandal. Es diferente del propósito de tu huarache. The purpose of a finger. El propósito de un dedo is different than the purpose of a toe. Es diferente del dedo gordo del pie. Everything todo, is fragmented. Todo está fragmentado. In separation. En la separación. And this is an impossible situation. Y esto es una situación imposible. God would never create such fragmentation. Dios jamás habría creado tal fragmentación. So the reason why human beings are stressful. Y la razón por la cual los seres humanos están estresados. Is they're trying to make some sense out of a crazy world. Porque están tratando de darle un sentido a un mundo absolutamente loco, demente. Out of the world that the ego made. A un mundo que el ego creó. And it's an impossible situation. Y es una situación imposible. So that's why Jesus is saying, just give up. Eso es por lo cual Jesús nos dice, ya, ríndete. Put your mind under my control. Dame tu mente para que yo la controle. Under Christ's control. Ponla bajo mi control, el control de Cristo. And I will lead you to happiness. Y yo te llevaré hacia la felicidad. Of course the Holy Spirit is the answer. Por supuesto que el Espíritu Santo es la respuesta. God would never leave a sleeping child without an answer. Dios jamás dejaría a un niño durmiente sin respuesta. So the Holy Spirit can perceive. Entonces el Espíritu Santo puede percibir. What God cannot. Lo que Dios no puede percibir. And then the Holy Spirit knows. Y entonces el Espíritu Santo sabe. What God remembers. Lo que Dios recuerda. Which is the truth. Que es la verdad. And our whole point in todo life el punto de nuestra vida is to discover the truth. Es descubrir la verdad. That's what the ancient Greeks said. Eso es lo que los antiguos griegos decían. Way back, even before the muy time of atrás, Jesus. Incluso antes de los tiempos de Jesús. They said, know thyself. Conócete a ti mismo. It wasn't talking about a personality. No hablaba self. De la personalidad, del ser personal. They were saying, know the truth. Decían, conoce la verdad. And so the same message has been said. Y el mismo mensaje se ha dicho una y otra vez. By all the saints por and todos sages, los santos y los sabios. They gave their life to find God. Que han dado su vida para encontrar a Dios. And if you read the writings of the saints. Y si ves las escrituras de los santos. It's a lot of darkness. Hay muchísima oscuridad ahí. Because when they went in their mind. Porque cuando van hacia su mente. They found the ego. Descubren al ego. They found the unconscious mind. Descubren a la mente inconsciente. They found the shadow. Descubren a la sombra. And many times they thought, y muchas veces oh, piensan, what am I doing? Oh, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? I could maybe just go back and be a normal human being. Podría simplemente regresar a lo que hacía y ser un ser humano normal. This is more intense than esto going es más to the intenso dentist. Que ir al dentista. This is like going to the dentist every day. Esto es como ir al dentista todos los días. And getting a root canal every day. Y tener una endodoncia cada día. You know, it's and of course Jesus knows that that's the y way por supuesto, it goes. Supuesto, Jesús sabe que es la forma en la que funciona, en la que hay que proceder. He says, I'll tell you straight. Dice, te lo diré de forma directa. You must go through the darkness tienes to the light. Tienes que atravesar la oscuridad hacia la luz. But he does tell us. Pero también nos dice. It doesn't have to be painful. No tiene que ser doloroso. If you learn to listen to the Holy Spirit. Si aprendes a escuchar al Espíritu Santo. The Holy Spirit is the light. El Espíritu Santo es la luz. Can take you right down through the darkest of dark. Te lleva hacia lo oscuro, lo más oscuro.
You just stay real close to the Holy Spirit. Y te quedas muy cerquita del Espíritu Santo. It's like going through a dark cave. Es como ir a través de una cueva muy oscura. But you have Jesus with the light. Pero tienes a Jesús con una luz. He's saying, "Just stay close to me." Y te dice, solamente quédate cerca de mí. If you get too far away from me, you si may te trip. Alejas mucho de mí, puede que te tropieces. You may hit your head on the rocks. Puede que te puedas dar en la cabeza con alguna roca. But if you stay very close, pero si te quedas muy cerca de mí, I have my iPhone. Yo tengo mi iPhone. I'll put the beam on. Lo voy a poner la linternita. And we'll make it through to the other side. Y llegaremos juntos hacia el otro lado. So I have to say that I have had a very joyful life. Y tengo que decir que he tenido una vida muy dichosa. These last three decades. A través de las últimas tres décadas. At the beginning it was, al principio, it was messy. It fue was un dark. Poco desastrosa, muy oscura. I would say this feels like the dark night of the soul. Diría que era la noche oscura del alma. I feel like sometimes like I can't even go on. Sentía que no podía ni siquiera seguir. And he said, "Just pay attention." Y me dijo, solo pon atención. Follow my instructions. Sigue mis instrucciones. It's going to get happier. Se va a poner cada vez más feliz, joyful. Más dichoso. You'll find your purpose. Encontrarás tu propósito. And the world will light up. Y el mundo se va a iluminar. And then I had three experiences. Y entonces tuve tres experiencias. That were revelations. Que eran revelaciones. Where the world disappeared completely. Donde el mundo desaparecía por completo. And I was just in the light. Y yo simplemente estaba en la luz. I was the light. Yo era la luz. I knew everything. Sabía todo. I knew there was nothing else but the light. Sabía que no había nada más además de la luz. And I said, "Wow, this is like a glimpse of heaven." Oh, wow, eso es un chispazo de lo que es el cielo. And then when I came back to earth, y cuando volví a la tierra, it was hard. Era muy difícil. It was hard to re-enter. Era difícil como reincorporarte. Because the difference between the light and, por la diferencia entre la luz and human perception y la percepción humana is huge. Es enorme. It's an enormous gulf. Es increíblemente enorme. But there's Jesus saying, pero entonces ahí está Jesús diciendo, I'm just going to take you one small step at a time. Yo te voy a llevar pasito a pasito cada vez. Don't get overwhelmed at thinking how big this gulf, this no gap te abrumes is. Por pensar en cuán grande es esta diferencia. You can be happy right now. Puedes ser feliz en este momento. And you can stay happy. Y puedes quedarte feliz. If you stay with me. Si te quedas conmigo. Just walk with me. Simplemente camina conmigo. Everything you think and say and todo do. Lo que piensas, haces y dices. Yeah, think it with me. Piénsalo conmigo. Walk with me. Camina conmigo. So let me entonces, first start with primero turning things around. Con darle la vuelta a las cosas. Because I said the world was backwards and upside down. Porque dije que el mundo estaba dado la vuelta y al revés. When we study biology. Cuando estudiamos biología. And we learn about the human body. Y aprendemos acerca del cuerpo humano. And how the body works. Y cómo funciona el cuerpo. We are told. Nos dicen. That light comes from the world. Que la luz viene del mundo. Comes in through our retina. Pasa a través de nuestra retina. And the image is inverted. It's upside down. Y la imagen se da una inversión, se invierte. And then our brain. Y entonces nuestro cerebro. Reinterprets. Reinterpreta. To receive the light, para recibir la luz, and turns it into electrical impulses, y la convierte en eléctricos, impulsos eléctricos, which go in our brain, que entran a nuestro cerebro, and form our perception y forman of nuestra the world. Percepción del mundo. Jesus says, Jesús dice, no, 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 nada, nada. Is any part of that correct? ¿Hay alguna parte de todo eso que esté correcto? Nada, nada. What about the ears? ¿Y qué pasa con los oídos, las the orejas? Sounds come el from sonido viene in, they hit the eardrum, desde afuera, toca el tambor del oído turned into electrical impulses, y se convierte en impulsos eléctricos. They go to the brain, va hacia el cerebro and we interpret them as sounds. Y lo interpretamos como sonidos. Jesus? ¿Y Jesús? Nada. Nada. Not even close. Ni siquiera se acerca. So you're telling me my education in biology. Entonces me está diciendo que mi educación en biología is a joke. Es una broma. Yes. Sí. Okay.
then what's happening? ¿Qué está sucediendo? If you know what's happening, you tell me. Si sabes qué está sucediendo, por favor, dime. He said the eyes are los ojos like projectors. Son como proyectores. Your mind has beliefs, tu mente tiene concepts, creencias, thoughts. Conceptos, pensamientos. Your eyes are not receivers. Tus ojos no son receptivos, no son receptores de la luz, they're de la luz artificial. Son proyectores. Just like when you go to a movie theater. Tal cual como cuando vas al cine. The projector's in the back. El proyector está atrás. It projects the images. Y proyecta las imágenes. They look very realistic. Y se ven muy reales. You can get lost in them. Te puedes perder en ellas. Caught up in the movie. Te quedas atrapado en la película. Said, that's what's going on. Eso es justo lo que está sucediendo. So, entonces, the body, el cuerpo, the eyes are projecting the world. Los ojos están proyectando el mundo. He says, not quite. Y dice, no, no exactamente así. The body, el cuerpo, and the eyes, y los ojos, and the brain, y el cerebro, are all part of son the projection. Todos parte de la proyección. It's your consciousness. Realmente es tu conciencia. That's using the five senses. Está usando los cinco sentidos. To project this world. Para proyectar el mundo. So are the five senses. Entonces nuestros cinco sentidos. In the body. En el cuerpo. Smell. El taste, olor, el gusto. Hearing. La escucha. Sight. La vista. Touch. El tacto. No. No. The five senses are not in the body. Los cinco sentidos no están en el cuerpo. No, they're in the mind. No, están en la mente. I told you everything's in the mind. Te dije todo que está en la mente. There's nothing going on in the body. No hay nada que está sucediendo en el cuerpo. Nothing happening in the brain. Nada sucediendo en el cerebro. Nothing happening in your world. Nada sucediendo en tu mundo. It's a movie. Es una película. Your mind is caught up in a movie. Tu mente está atrapadísima en la película. And you think you're in the movie. Y incluso tú estás en la película. Tú crees que estás en la película. You think you're a character in the movie. Usando tu personaje en la película. He said, "That's loco." Dices, "That está is loco." Crazy. Totalmente cuco. That has nothing to do with the way God no tiene created nada you. Que ver con la forma en la que Dios te creó. God created you as a perfect spirit. Dios te creó como un espíritu perfecto. I said, "I don't get this part about the five senses." Creo que no entiendo esto de los cinco sentidos, ¿eh? Can you give me an example? ¿Me puedes dar un ejemplo? And he said, "Well, you know, dice, like bueno, a near-death experience. Cuando hay una experiencia cercana a la muerte. Maybe you met people who have out-of-body experiences. A lo mejor conoces a gente que se salió de su cuerpo. They're pretty common. Dice sí, es muy común. What happens? ¿Qué sucede? You seem to rise out of the body. Parece que te subes, sales del cuerpo. Go up in the corner of the room. Estás por ahí en el rincón del cuarto. You look down on the body. Ves hacia abajo hacia el cuerpo. Can you see the body? ¿Puedes ver el cuerpo? Yes. Sí. But where are your eyes? ¿Pero dónde están tus ojos? Are your eyes up in the corner of the room? ¿Están tus ojos ahí en el rincón de la habitación? No. No. Can you hear? ¿Puedes escuchar? You can hear. Ah, puedes escuchar. People in a coma can hear everything that's going on. La gente que está en coma puede escuchar todo lo que está sucediendo. But there's no ears up there. Pero no hay oídos allá arriba. Can you smell? ¿Puedes oler? The smells in the room. El olor en la habitación. But there's no nose up there. Ah, pero no hay ninguna nariz ahí en el rincón. The ego is so clever. El ego es tan inteligente. It projects its false sense of seeing to the eyeballs. Que proyecta este sentido falso de visión a través de tus globos oculares. Its false sense of hearing. Este sentido falso de escuchar a través de los oídos. Its smell to the nose. Y de oler a través de la nariz. It's touch to the skin. Y el tacto con nuestra piel. It's all a projection. Es todo una proyección. It's lesson number two. Es la lección número dos. I have given everything I see. Le he dado a todo lo que veo. All the todo meaning el significado it has que tiene for me. Para mí. You are watching a movie. Estás viendo una película. And believing that it's real. Y creyendo que es real. And believing your identity. Y creyendo tu identidad. Is in time and space. Que está en el tiempo y el espacio. So, entonces, then what now? Entonces, ¿ahora qué? He said, that's why dice, eso es por all lo que of the mystics, todos the saints, los místicos, los santos, have worked on mind training, han trabajado en un entrenamiento mental, disciplining the mind. Disciplinando la mente. The yogis in India, los yogis en la India realize what
he was talking about. Se dieron cuenta de lo que él estaba diciendo. So they started to train their minds. Y entonces comenzaron a entrenar su mente. To remember the power of their mind. Para recordar el poder de la mente. And that the body. Y que el cuerpo. Was not causing anything. No estaba causando nada. When you say I'm cold. Cuando tú dices yo estoy viejo. Or I'm hot. O tengo calor. Those are thoughts. Esos son pensamientos. One time I was traveling in Florida. Una vez estaba viajando en Florida. And my friend Kirsten was traveling with me. Y mi amiga Kirsten viajaba conmigo. And it was a very hot, humid day. Y era un día muy caluroso, muy húmedo. She was sweating. Ay, sudando demasiado, sintiendo demasiado calor. Air conditioning was broken. Y sintiendo, el aire acondicionado estaba roto. Oh, it's a Sunday and I'm so hot. Oh, es domingo, Dios mío, tengo tanto calor. And I was driving. Y yo iba manejando. And I said, well, you're just having hot thoughts. Y le dije, estás teniendo pensamientos acalorados. And she said, y ella volteó. What? ¿Qué? Hot thoughts. ¿Pensamientos acalorados? I said, yeah. Le dije, sí. It's just hot thoughts. Son solamente pensamientos acalorados. She said. Y dijo, okay. So you mean I can change my mind? O sea, que puedo cambiar la forma de pensar. Right now. En este momento. And not be hot. Y no tener calor. I said, yeah, sure. Y le dije, sí, exacto. And so she said, "Let me try this." Y ella dijo, "A ver, vamos a darle una oportunidad." So she closed her eyes. Entonces cerró los ojos. And even though it was a very hot, seeming hot day, no wind, un día tan acolorado, tan windows húmedo, open, las no ventanillas air abiertas, no aire, she no went aire acondicionado, into deep prayer. Y fue a esta oración profunda. And all of a sudden, this breeze y de repente, started blowing esta through brisa, the car. La acarició la cara. And she went, oh. Y dijo, "Oh." And I said, "You're changing your mind." Y le dijo, estás cambiando tu forma de pensar. That's amazing. Y dijo, wow, es maravilloso, es increíble. And I can do that with everything. ¿Y puedo hacer eso con todo? I said, yes. Y le dije, sí. Because the mind, porque la mente, cannot really be a prisoner. No puede ser realmente un prisionero. If you have false beliefs, si tienes pensamientos falsos, you can drop them. Puedes dejarlos, soltarlos. If you have false thoughts, si tienes pensamientos falsos, creencias falsas, you can drop them. Puedes soltarlas, dejarlas. You are not at the mercy of the ego. No estás a la merced del ego. Why? ¿Por qué? Because the ego depends porque el ego on the depende mind de la mente to believe in it. Para creer en él. And if you start not believing in the ego, y si comienzas a no creer en el ego, you get happier and happier. Te vuelves más y más happier. Feliz y más feliz. Because you don't see forces outside porque ya of you no ves fuerzas fuera de ti making you miserable. Que hacen que te sientas miserable. You see that you can only ves be hurt que solo te puedes lastimar by your thoughts. Por tus pensamientos. And these aren't even your real thoughts. Y estos ni siquiera son tus pensamientos verdaderos. These are ego thoughts son that pensamientos hurt del ego que dañan. Thoughts that you think with the Holy Spirit. Los pensamientos que piensas con el Espíritu Santo. Are all happy thoughts. Son todos pensamientos felices. Because you're trying to think with God. Porque estás tratando de pensar con Dios. Instead of trying to think apart en vez de pensar from God. Separado de Dios. The ego is the el belief ego es la creencia that you can be apart from God. De que puedes estar separado de Dios. So all of its thoughts are entonces fear, todos sus pensamientos son guilt, miedo, culpa, pain, dolor, shame, vergüenza. And then I told you before, y entonces te dije antes it's very clever. Que es muy inteligente. Because if you fell from grace, porque si te caes de la gracia and everything was completely miserable, y todo fuera absolutamente miserable y horroroso, you would probably just say, probablemente dirías, ego, I don't want you. Ego, no te quiero. But the ego is clever. Pero es que el ego es muy listo. So it invents things. Y entonces inventa cosas. That seem very attractive. Que parecen muy atractivas. But they're just attractive forms. Pero of, solo son formas atractivas guilt. De culpa. So in A Course in Miracles. Entonces en un curso de milagros. Jesus has three subsections. Jesús tiene tres subsecciones. And the first time I read them, la primera que la leí, in a row, seguido, en I continuo, thought, pensé, oh no, what is this? ¿Qué es esto? One is called, uno se llama, the attraction, la atracción, to pain, al dolor. One is called, la the attraction, la atracción, to guilt, a la culpa.
And the last one's called, y la última se llama the attraction, la atracción to death, a la muerte. Anybody who's ever suffered from an addiction, cualquiera que haya sufrido alguna adicción, knows that there's some kind of strange attraction, sabe que hay una extraña atracción, that starts, que comienza in the mind, en la mente, attraction to the drug, una atracción a la droga, whether it's alcohol, ya sea alcohol, cocaine, cocaína. It could be sex addiction. Pueden ser incluso it could be adicción addiction al sexo. To shopping. Puede ser una adicción a las compras. You get a big inheritance. Que tienes una, puedes tener una gran herencia. Millions of pesos. Millones de pesos. And you think, y dices, I'm going shopping. Ah, me voy a ir de compras. I've always wanted to go shopping. Siempre he querido ir de compras. I've always wanted to spend a lot of money. Siempre he querido gastar mucho dinero. And then you buy things. Y entonces compras cosas. But the funny thing is, you start to become attracted. Pero lo más chistoso es que te empiezas a sentir atraído to the shopping malls. A los centros de comerciales. Addicted te vuelves adicto a las compras. There's a movie right now of Elton John's life. Sobre la vida de yeah. Elton John. Elton John. Uh-huh. He's come through heroin addiction, ha pasado por adicción alcohol a la heroína, addiction, al alcohol, all kinds of. And he said, you name it, all kinds of drug addictions. Lo que sea y todas esas adicciones. And he says, I've now been sober for y él dice, llevo 20, sobrio 20 some years. Por 20 y tantos años. He says, but y dice, pero I still have one aún tengo una shopping addiction. Adicción a las compras. He likes to shop for le encanta comprar bright clothes, cosas muy brillantes, extreme jewelry, you know. Joyería. He's admitting it, though. Dice, pero it's the first thing in 12 steps. You have to admit tienes that you're admitir, powerless. Como en los 12 pasos, que no tienes poder, que so no he tienes has named fortaleza. It. Dice, y él lo ha nombrado. That he's still dealing with a shopping lo ha dicho, sabe addiction. Que aún está lidiando con esta adicción a las compras. And he has lots of money, so y tiene muchísimo dinero, entonces he's got to go inside. Tiene que ir adentro. Find the strength inside y encontrar su fortaleza dentro to release that attachment. Para poder liberar ese apego, ese aferramiento. So here's what's going on in the mind. Entonces, esto es lo que está sucediendo en la mente. The ego el ego invented inventó pleasure. El placer. Psychological pleasure, ya sea placer psicológico, seeming physical pleasure, o aparente placer corporal. But I already told you nothing's happening in the body. Nada está sucediendo en el cuerpo. So it's a psychological entonces, realmente, invention. Es una invención psicológica. Because pain, porque el dolor, is not a good motivator. No es una motivación buena. The atractiva. Ego had to come up with something sneaky. El ego se va a inventar algo tramposo, that would truculento, keep the mind que va a mantener a la mente attached, aferrada, apegada, that will keep the mind asleep, que mantendrá la mente dormida. And so it invented y entonces pleasure. Inventó el placer. Remember, I said, recuerda que dije, this is a world of duality. Este es un mundo de dualidad. Pleasure and pain. Placer y dolor. Are two sides son dos partes, dos lados of the same trick. Del mismo truco. But the ego doesn't want you to be aware of this. Pero el ego no quiere que seas consciente de esto. Because if you are aware of this, porque si estás consciente de esto, you'll get into working miracles, vas a entrar en el trabajo de los milagros, which is your true function, lo cual es realmente tu función verdadera. And the more you extend miracles, y lo, cuanto más extiendas los milagros, the more you experience joy, más experimentas la dicha, real joy, la verdadera dicha, joy that comes from the light inside of you, la alegría que viene de la luz que está dentro de ti, joy that draws you back to heaven, la alegría que te regresa de nuevo al cielo. Joy that is so amazing. Una alegría que es tan increíble. That I heard it when I went to. Que lo escuché cuando fui. Colombia. A Colombia. I was so happy with estaba the people of Colombia. Estaba tan alegre, tan feliz con la gente en Colombia. And all the people got happy. Y toda la gente se ponía feliz. And then at one point. Y en algún punto. A woman pointed at me. Una mujer me apuntó. And she said. Y dijo. Absolutamente spectacular. Absolutamente espectacular. And I was like, yo decía, I don't know what that means, no but sé qué significa, pero I think that's right. Pero creo que tiene razón. She was saying that
She was saying with all my joy que estaba sintiendo toda mi alegría, my mind que en la mente was spectacular. Que estaba espectacular, se sentía espectacular en la mente. And I was saying, yeah, that's, y yo decía, sí, that's it. Exactamente, eso es. We all share that same mind. Todos compartimos la misma mente. That's the mind that God created. Es la mente que Dios creó. And of course the joy would come from that. Y por supuesto que la alegría viene de ahí. So, what does Jesus have to say about pleasure? ¿Qué dice Jesús sobre el placer? He says, all real pleasure, todo el placer real, comes from doing God's will. Viene de hacer la voluntad de Dios. Okay. Okay. That's exactly what you'd expect Jesus to say. Eso es exactamente lo que esperaba que Jesús dijera. And he says, y dice, that's why your function es por eso que tu is función so important. Es tan importante. He says, y dice, you're a miracle worker. Eres un obrador de milagros. You're a teacher of God. Eres un maestro de Dios. It doesn't matter what you seem to believe no importa about the lo que world. Parezca que creas sobre el mundo. It doesn't even matter your appearance. Ni siquiera importa tu apariencia. He said they come from all cultures. Él dice, todo eso from viene all antiguas culturas, antiguas from all different races. Nacionalidades de razas antiguas. They are the ones that ellos son answered the call. Los que han respondido a la llamada. The call to wake up. La llamada al despertar. And that call will bring you joy. Y esa llamada te traerá la verdadera felicidad. Beyond anything in the más world. Allá de todo lo que existe en el mundo. So we saw in the movie last night. Entonces vimos en la película de ayer. How the ego tried to tempt Jack. Como el ego trata de tentar a Jack. With fame, con la fama, money, el dinero, material success, éxito material, yeah, becoming the best singer, songwriter, el mejor cantante y escritor de canciones. It used this beautiful gift, y que use su don hermoso, su regalo hermoso, of Beatles music, que tiene sentir la música. And the ego tried to latch onto it, y el ego trata de agarrarse a eso, for its own purposes, para sus propios propósitos. But the ego has only one purpose. Pero el ego solo tiene un propósito. To convince you that you are a body. Que eres un cuerpo. And that you have separated from God. Y que te has separado de Dios. To make sure you keep the amnesia. Quiere asegurarse de que mantengas esta amnesia. And never remember your spiritual nature. Y nunca recordar tu naturaleza espiritual. When Jesus was here 2,000 years ago, cuando Jesús estuvo aquí hace 2,000 años, he was always talking about the kingdom of heaven. Siempre hablaba del reino de los cielos. But even the apostles didn't pero incluso understand los apóstoles no le entendían muy bien that he was talking about a spiritual kingdom. De que estaba hablando de un reino espiritual. Some of the apostles, algunos de los apóstoles, even in their parents, their mothers, incluso sus padres o sus madres, they said, "You're going decían, to get a good position." Tú vas a tener una buena posición. In Jesus' kingdom. En el reino de Jesús. You're special. Eres especial. You're one of the 12. Eres uno de los 12. So you'll probably get a real good position. Entonces es muy posible que tengas un rol, un papel muy especial. When he forms his government. Cuando forme su gobierno. Brings in the angels. Y traiga a los ángeles. You'll probably be a leader. Oh, probablemente seas un líder. A leader of Galilee. Un líder del Dios aquí. We'll chase those Romans out of para sacar Galilee. A los romanos. Jesus will show them who's boss. Y Jesús les va a enseñar quién he'll es el be more jefe powerful aquí. Than será más Julius Caesar. Que Julio César. Jesus is like, no. Y Jesús decía, no. Nada. Nada. Not even close. Ni siquiera se acerca. Our kingdom is a spiritual kingdom. Nuestro reino es un reino espiritual. Of pure love and light. De amor puro y luz pura. And I'm teaching you how to forgive the y te world. Estoy enseñando a que perdones el mundo. So you can wake up. Para que puedas despertar. To our spiritual kingdom. A nuestro reino espiritual. Because that's where we truly live. Pues ahí es donde realmente vivimos. So, entonces, in A Course in Miracles, en un curso de milagros, Jesus says, Jesús dice, the word within la palabra dentro is actually unnecessary. De hecho, es innecesaria. The kingdom of heaven el reino de los cielos is you. Eres tú. It's you. Eres tú. It's your identity. Es tu identidad. And in heaven, y en el cielo,
You share the same spirit with God. Tú compartes el mismo espíritu con Dios. God is creative. Dios es creativo. God created Christ in spirit. Dios creó a Cristo en espíritu. And Christ y Cristo has creations. Tiene creaciones. I said. Y dije. Spiritual creations. I have creaciones. Creaciones espirituales. Yo tengo creaciones. Yes, sí, yes, sí. Yes, yes. Sí, sí, sí. Are they like children? ¿Son como los niños? That, remember, they're not bodies. Recuerda, no son cuerpos. They're spiritual extensions. Son extensiones espirituales. They come from your mind. Vienen de tu mente. God gave you creative ability. Dios te dio una creatividad hábil, una habilidad creativa. But it's purely spiritual. Pero es puramente espiritual. Because heaven is eternal. Porque el cielo es eterno. And what you perceive as a world, y lo que tú percibes como el mundo, is an impossible situation, es una situación imposible, that could never happen, que nunca pudo haber sucedido. I said, well, that's going to help me reduce my stress level. Y dije, eso me ayuda a reducir mi estrés. Because I was stressful about academia, porque yo tenía estrés sobre la academia, my career, mi carrera, learning, aprender, things, getting degrees, cosas, tener títulos. I was very stressful about my abilities. Tenía mucho estrés sobre mis habilidades. I said, "Isn't that what human beings are supposed to do?" Me decían, ¿no se supone que esto es lo que debemos hacer los seres humanos? Develop their abilities. Desarrollar nuestras habilidades. He said, "No." Me dijo, "No." God accomplished everything. Puede lograr cualquier cosa en el cielo. And everything is completely accomplished already. Y todo already. Está absolutamente logrado desde ya. Ya está hecho. I said, well, what are these abilities for? Y le decía, entonces, ¿para qué son estas habilidades? To speak. Para hablar. To sing. Para de cantar. To swim. De nadar. To walk. De caminar. What do the abilities even mean? Dije, ¿qué significan estas habilidades? He said, those are potentials. Son potenciales. In your mind. En tu mente. But God is Pero in Dios the realm está en un reino of actuality. De actualidad. There's nothing de hechos. Potential no hay nada about potencial. Heaven. No hay nada potencial en el cielo, solo hechos. Creation. La creación. Spirit. Espíritu. Is everything. Es el todo, es todo. And then he said, y entonces dijo, nothing real, nada real can be threatened. Puede ser amenazado. Nothing unreal exists. Nada irreal existe. Herein lies the aquí peace yace, of God. En esto radica la paz de Dios. So I'm saying, you'll have to tell me more about these abilities. Yo le decía, me tienes que decir un poquito más de estas habilidades. Because I have spent my entire life, porque he empleado toda mi vida developing desarrollando habilidades. Because I thought I was supposed to. Porque pensé que eso era lo que debía hacer. Why would I go to university? Porque había de ir a la universidad. For 10 years. 10 años que fui. If it wasn't to develop abilities. Si no era para desarrollar habilidades. So I could get a good degree. Para que tuviera un buen título. Or many degrees. O muchos títulos. Or higher degrees. O títulos superiores. So I could get a better job. Para que tuviera un mejor trabajo. And earn more money. Y ganar más dinero. Get a bigger house. Tener una casa más grande. Have a more attractive wife. Una mujer súper atractiva. More beautiful cars. Un hermosísimo carro o varios. He's like. Y él dice. Loco. Cucu. You are loco. Estás loco. God created you perfect. Dios te creó perfecto. And God's accomplishments are the only accomplishments y los logros that count. De Dios son los únicos logros que cuentan. Spirit el espíritu is the realm of perfect accomplishments. Es el reino del logro perfecto, de los logros perfectos. And the reason you're so stressful y la razón por la que estás estresado tratando de mejorarte David image o mejorar tu imagen de David is because es you forgot porque te olvidaste who you are. De quién eres realmente. God's not interested in your improvements. A Dios no le interesan en lo absoluto tus mejoras. God wants you to Dios know who you are. Dios quiere que tú sepas quién eres de verdad. As God created you. Como Dios te creó. You want to please God? ¿Quieres darle el gusto a Dios? Be who you are. Sé quién verdaderamente eres. You want to praise God? ¿Quieres rendirle honor a Dios? Don't just sing him a bunch of songs. No simplemente le cantes algunas cancioncitas. Don't just raise your arms. No levantes tus brazos. Oh God, you're oh, great. Sí, Dios, glory to God. Wow, la gloria no, de no. Dios. No, no, no. Be peaceful. Sé pacífico, vive en paz. Be happy. Sé feliz. Be joyful. Vive en dicha.
As God created you. Como Dios te creó. That's how you praise God. Esa es la manera de honrar a Dios. Not through your words. No a través de tus palabras. Not through your waving arms. No a través de tus brazos ondeantes. This isn't a football game. No es un juego de fútbol. This is about respecting. Esto se trata del respeto. The truth. De respetar la verdad. Of who created you. De quién realmente te creó. That's how you praise God. Así es como honras a Dios. By being truly happy. Siendo verdaderamente dichoso. So I said the point Entonces, of life is to be happy. Es ser feliz. Exactly. Exacto. Of course. Por supuesto. But why is it so difficult? Pero entonces, ¿por qué es tan difícil? To be happy on ser earth. Ser feliz en la tierra. He says because you're using all the wrong mechanisms. Porque usas todos los mecanismos erróneos. You're trying to find happiness through the body. Estás tratando de encontrar la felicidad a través del cuerpo. And not through your mind. Y no a través de tu mente. He said, "I'm not talking about your Dice, intellectual mind." No, hablo de tu mente intelectual. That's the ego. Ese es el ego. That's the ego's crazy beliefs. Son las creencias locas del ego. I said, "So you just want me to surrender and Entonces, let go?" Entonces, ¿solamente quieres que me rinda y que suelte todo? And is this really going to work? ¿Y realmente esto va a funcionar? My parents are not going to be happy. Mis papás no van a estar felices. That I just spent 10 years in university. How do you even tell them? ¿Cómo siquiera les digo esto? He said, "No, you can't tell them in words." No, es que no les puedes decir con palabras. They'll think you're loco. Van a pensar que estás loco. Why did they loan you money? ¿Por qué te van a dar dinero? Thousands of dollars. Por prestar to learn meaningless things. Para que aprendas cosas sin significado, sin importancia durante tantos años. They cannot hear this. No pueden escuchar esto. That's why, like in the movie last night. Es por eso que como en la película de ayer. When he went to sing. Cuando fue a cantar. Let it be. Let it be. To his parents. A sus papás. Let him be. Que decía que la canción era Let him be. Decían, let it be. Ah, sí, no. Let it be. They couldn't even remember the name. Ni siquiera se pudieron acordar del nombre de la canción. He couldn't complete the song. No podía ni siquiera completar la canción. Because of the interruptions. Por las interrupciones constantes. So Jesus is telling us all. Jesús nos está diciendo. I'm telling you. Te estoy diciendo. All this information que in your heart. Toda esta información en tu corazón. And there's something in your heart. Hay algo en tu corazón. Knows that it's true. Que sabe que es verdad. And the ego, y el ego is going to say, "Oh, come on! Ay, sí, por favor. Be practical. Por favor, sé práctico. You've got to be kidding." Tienes que estar bromeando. Because the ego doesn't know God. No conoce a Dios. But it's very clever. Pero se lo cubre. So it invented its own God. Y entonces inventó su propio Dios. A God of punishment. Un Dios de castigo. A God who sends people to hell. Un Dios que manda a la gente al infierno. A God that makes people struggle. Un Dios que hace que la gente sufra, luche. Yeah, that doesn't sound like the real God. Eso no suena como un Dios verdadero. But it's a clever substitute. Un sustituto muy astuto. For the real God. Para el verdadero Dios. So it makes up a substitute world. Y entonces se inventa un mundo sustituto, identity, una identidad que sustituye. And then it gives substitute goals. Y también metas sustitutas. Which are all based on the future. Que están todas basadas en el futuro. So you're like a hamster entonces, on a hamster wheel. En una rueda de hamster, running corriendo, faster and faster. Corriendo más rápido, spinning the karmic wheel. Dándole vueltas a la rueda del karma. Not realizing. No, dándote cuenta. That's not you. De que eso no eres tú. You were never meant to be on a wheel. Jamás se suponía que debías estar en esa rueda. You were never meant to struggle. Jamás se suponía que debías sufrir y luchar. You were never meant to suffer. Jamás debías de sufrir. And you were never meant to die. No se suponía que tenías que morir. So let's talk some deep stuff now. Entonces vamos a hablar ahora de cosas profundas. Because this is stuff. Porque estas cosas. These are ideas the ego does not want you to be aware of. Estas ideas no quiere el ego que las sepas, que las conozcas. Because if you start to be aware of it, porque si empiezas a estar consciente de ellas, you're going to say bye bye vas a ego. Decir, adiós al ego. Game is over. Se acabó el juego. No more tricks. Nada más, ningún truco más.
You're getting, enjoying this. Yes, 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 yes. Well, here's one of them. Okay, aquí va una de ellas. It is impossible to seek for pleasure que busques el placer without finding pain. Sin encontrar dolor. Well, if they're both part of the ego, you can see bueno, si son las how dos that works. Partes del ego, puedes ver cómo funciona. And that's why y eso es por lo que miracle working is so important. La obrar milagros es tan importante. Because you want something that's fulfilling. Porque quieres algo que te llene. You want something that you feel joy si quieres with. Algo que realmente te dé alegría, dicha. You have to have something that's satisfying. Tiene que haber algo que sea realmente satisfactorio. And the ego is always putting up, projecting y el ego all of these distractions. Todas estas proyecciones, distracciones, saying, las pone check this frente out. A ti y te dice, mira esto. Check this out. Oh, no, no, mejor mira esto. Over here. Oh, no, no, por aquí. It doesn't want you to be still. No quiere que estés quieto, tranquilo, en calma. It doesn't want you to be a miracle worker. No quiere que seas un obrador de milagros. You can be anything else. Puede ser cualquier cosa. But not a miracle worker. Pero no un obrador de milagros. Because if you're a miracle worker, porque si eres un obrador de milagros, that's going to put the ego out of business. Eso va a sacar al ego del juego. And the more devoted you are to working miracles, y cuanto más devoto seas a obrar milagros, the ego is living on borrowed time. El ego está viviendo en un tiempo prestado, limitado. It's like one of those hourglasses with sand going through. Es como esos relojes de arena donde la arena va bajando y cayendo. If you start to work miracles, si empiezas a obrar milagros, the clock is running out on the ego. El reloj se está acabando, el tiempo se le está acabando al ego. Because the ego is time. Porque el ego es el tiempo. And the present moment y el momento presente is the gateway to eternity. Es la puerta a la eternidad. That's why all the spiritual traditions y esa es la razón por la que todas las tradiciones espirituales have emphasized the han present enfatizado moment. El momento presente. Throughout time, a través del tiempo, doesn't matter whether you study Taoism, no importa que hayas estudiado Advaita Vedanta, taoísmo, el Buddhism, Vedanta, budismo, mystical Christianity, la cristianidad mística, the present moment, el momento presente, Eckhart Tolle, the power of now, el poder de la hora. He didn't write a book, the no power of the libro, past, el poder del pasado. Everyone, el mundo. The power of the future. El poder del futuro. Nah. Nah. Nada. Nada. Helen Schuckman had Helen a vision. Schuckman tuvo una visión. Before she received the Course in Miracles. Antes de comenzar a recibir el curso de milagros. And she saw. She decía, took a trip. Veía un viaje. Helen. Con Helen. And Bill. Y Bill, su jefe. And Ken Wapnick. Y Ken Wapnick. Took a trip to Israel. Hicieron un viaje a Israel. And they visited various caves. Y visitaron distintas cuevas. Places. Distintos lugares. And then Helen had a vision. Y entonces Helen tuvo una visión. That she was walking in a cave. De que iba caminando en una cueva. And she found a scroll. Y vio un pergamino, un escrito. With golden tips on it. Con las puntas doradas, las orillas doradas. And she opened up the scroll very carefully. Abrió el pergamino con mucho cuidado. And in the middle of the parchment was one word. En medio del pergamino había solo una palabra. And it was God. Y decía Dios. And then the voice in her mind said. Y entonces una voz en su mente le dijo. If you open the scroll on the left. Si abres el pergamino hacia la izquierda. You can read the past. Puedes leer el pasado. And if you open the scroll on the future, on the right, hacia la derecha, you can read the future. Puedes leer el futuro. And as she opened it up, tiny little words appeared. Y entonces, conforme lo abría, aparecían pequeñas palabritas. And tiny little words. Y pequeñas palabritas del otro like lado. The Akashic record. Como los récords akáshicos. The record of all time and space. Los registros akáshicos del tiempo y el espacio. And she said, no. Y entonces dijo, no. I will be content with just this. Yo me and quedo she contenta rolled the y feliz scroll back, con solo esto. So only God appeared. De manera que solo Dios se pudiera ver. And the voice said to her. Y la voz le dijo a ella. Good. Muy bien. You made it this time. Lo lograste esta vez. Lo hiciste. And that was a vision she had y eso era una visión she started que tuvo scribing antes de the Course ser of Miracles. El canal para escribir el curso de milagros. Like, oh, I'm ready. Como, ah, estoy lista. I'm ready to do something estoy for God. Estoy lista para hacer algo para Dios.
completely for God. Completamente para Dios. And this is the choice that we have every day. Y esta es la elección que tenemos cada día. You know, at the beginning, al principio, for me, para mí, I was concerned about the future. Me preocupaba muchísimo el futuro. I thought, yo pensaba, I'm going to let my parents voy down. A dejar, I'm going to let my society down. Voy a decepcionar let my la sociedad. Down. Voy a decepcionar a mi país. I had goals. Tenía metas. I had ambitions. Tenía ambiciones. I had images of tenía my future. Imágenes de mi futuro. And it seemed a little bit like a sacrifice. Y parecía un poquito como un sacrificio. Like, como, okay. Bueno. If I follow you, Jesus. Si te sigo, Jesús. That's unknown. Es totalmente desconocido. And he said. Y me dijo. Is happy? Sí. Happy what you want? ¿Es la felicidad lo que quieres? Joy? Alegría. Are you willing to ¿estás trust dispuesto a confiar that I will take your mind de que llevaré tu mente into heights of happiness? Hacia la más superior alegría. I said, yeah, I want sí, that. Sí, como que quiero eso. But pero, it seems like a big pero parece como step. Algo demasiado grande, un gran paso. Did Mother Teresa have to go through this? La Madre Teresa tuvo que pasar Saint por Francis? Esto. San Francisco. Yes, yes, sí, yes, sí. It's the same thing. Sí, lo mismo, igualito. Okay. Bueno. All right. Bueno, está bien. De acuerdo. Yes. Sí. Okay. Vamos. You take it all. Llévatelo todo. I'm never going to think about my bank account no, again. No, voy a volver a pensar en mi cuenta bancaria nunca más. That was a lot of work trying eso era mucho trabajo. Keep it in the positive. Tratar de mantenerlo en números positivos, no en rojos. I'm not going to think of my career. Ya no voy a pensar en mi carrera. Not going to think of my future. No voy a pensar en mi futuro. Will I get married or o not? Si me casaré oh, o sure. No. It's up to you now. Ah, te lo dejo a ti. Do I have children? Tú te encargas. That's up to you. Sí, sí. It's all up to you. Todo es. You're going to run a the show. Tú vas a llevar el show. If I'm going to trust you, I might as well do it. Si voy a confiar, completely. Pues mejor es mejor que lo haga completamente. And see what happens. Y ver qué es lo que pasa. But this is what I always learned when I was growing up. Pero eso es justamente lo que fui aprendiendo conforme crecía. You have to trust God. Tienes que confiar en Dios. Even when I was small, I went incluso to Bible cuando era school, muy chiquito, iba a la escuela de catequismo de la Biblia. And that's really what the Bible was saying. Y es justo lo que la Biblia nos decía. Trust God. Confía en Dios. If you had to boil it down to two words, si tuvieras que resumirla a dos palabritas, confía yeah. En Dios. I said, okay. Y decía, What have I got to lose? Y bueno, ¿qué tengo que perder? Maybe just the ego. Quizás solo el ego. And I have to say, it's been an amazing adventure. Que ha sido una aventura maravillosa, increíble. Because you start to realize porque te empiezas a dar cuenta everything in the de world que todo en el mundo is symbolic. Es simbólico. So suppose you just for a moment. Entonces imagina, supón que por solo un momento. Said, okay, I dijeras, trust. Sí, confío. That I'm dreaming this dream. De que estoy confiando en este sueño. Estoy soñando este sueño. How am I going to take this twisting, turning dream? ¿Cómo voy a llevar este sueño que da vueltas? Está dark, al revés. Seems to have a lot of dark and light. Que parece que tiene como mucha luz y mucha oscuridad. How are you going to make it bright? ¿Cómo vas a hacerlo brillante con luz? Really bright. Muy brillante, muy brilloso. So bright that it will disappear. Tan brillante que desaparezca. And just be absorbed in pure light. Ser absolutamente absorbido en la luz más pura. And he said. Y él me dijo. Guidance. La guía. That's the purpose of a Course in Miracles. Ese es el propósito de un curso de milagros. That's why you do the mind training. Esa es la razón por la cual haces el entrenamiento mental. It's for the guidance of the Holy Spirit. Es para recibir la guía del Espíritu Santo. And as I said yesterday, y como dije ayer, once you make contact, una vez que haces contacto, your work with the book is over. Tu trabajo con el libro se acabó. You've got your pipeline. Ya tienes tu tubería, tu canal. You've got your connection. Ya tienes tu conexión. And that's all you need. Y eso es todo lo que necesitas. Then all the symbols just entonces, get used. Entonces todos los símbolos estarán ahí. In a way that's very enjoyable. De manera que sean muy disfrutables. For example. Por ejemplo. In the early years when I was studying the course. En los primeros años en los que estudié el curso. I said, decía, what am I going to have to do ¿qué voy a tener to que hacer discipline my mind? Para disciplinar mi mente? Am I going to have to learn voy a tener que aprender yoga?
Tai Chi. Am I going to have to be macrobiotic? Voy a tener que comer cosas macrobióticas, en cambiar mi dieta. Are you going to send me out into the desert? Me vas a enviar al desierto. For 40 days. Por 40 días. With no water. Sin agua. To test how my mind training is going. Para probar qué tan bien va mi entrenamiento mental. Y Jesús dice, none of that. Nada de eso. I said, because that takes a long time to do your yoga and practice. Oye, pues es que toma mucho tiempo hacer yoga, tai chi. Y él decía, no. What do you like? ¿Qué te gusta? I like tennis. Me gusta el tenis. He said, that'll work perfect. Me dijo, perfecto, eso va a funcionar perfectamente. We'll use tennis instead of tai chi. Usaremos el tenis en vez del tai chi. I will teach you to train your mind. Te enseñaré a entrenar tu mente en la cancha del tenis. But you must put your tennis. Pero tienes que poner el tenis Christ control. Bajo el control de Cristo. I said, cool. Y dije, wow, padrísimo. Okay. I already know how to play tennis. And ya sé cómo darle el tenis. But remember, Christ control. A Cristo, recuerda, bajo el control de Cristo. So he said, the first problem with your tennis game. El primer problema con tu juego de tenis. Competition. La competición. I've got to take all the competition out of your tennis game. Tengo que sacarla de tu juego del tenis. I said, wow, that's different. Okay, eso es diferente. And so I said, how are you going to do that? Y entonces dije, ¿cómo vas a hacer eso? So I had a friend. Y entonces tenía un amigo. Whose name was Don. Que se llamaba Don. And he was into Yogananda. Y le encantaba Yogananda. Kriya Yoga. Kriya Yoga. And tennis. Y el tenis. And Jesus said, "Here's your partner." Y dijo, aquí está tu compañero. Get both of you out on the tennis court. Les voy a enseñar a los dos en la cancha de tenis. Oh, this is so much fun! Course of Miracles and Yogananda. Qué maravilloso el curso de milagros y Yogananda. And now you'll hit the ball. Y ahora van a mandarse la pelota. But you have to let me hit the ball through you. Pero tienen que dejar que yo envíe o le pegue la pelota a través de ustedes. Here's your tai chi. Aquí está tu tai chi. Let me play tennis through you. Deja que yo juegue tenis a través de ti. I said, who will keep score? Y le dije, pero entonces ¿quién va a llevar el conteo de puntos? No. No scorekeeping. Nada de llevar puntos. No competition. Nada de competición. You just stroke the ball. Simplemente dale a la pelota. Yogananda and me will do the stroking. Nosotros haremos el golpeteo de pelota. You just give your mind over. Tú simplemente entrega tu mente. You relax. Tú relájate. Hit the ball. Déjala la pelota. Let go of everything else. Deja ir todo. Well, we got into deep mind training. Y entonces entramos en este entrenamiento profundo de la mente. We would go rally. Jugábamos muchísimo, le dábamos a la pelota about 3 hours, por hasta 3 horas, losing track of time and space, perdiendo la ilusión del tiempo y el espacio, getting into the rhythm of letting the spirit do it through us, entregándonos al ritmo de permitir que el espíritu obrara a través de nosotros. And talk about abilities, y hablando de habilidades, our skill level went so high, nuestro nivel de habilidad fue subiendo tantísimo. We were hitting top spin lobs, nos llevábamos a spinning niveles the ball around the post, y de dar la vuelta a las pelotas, because we weren't judging. Porque no estábamos anything. Juzgando nada. Permitíamos a las pelotas fluir. In the spiritual realm, it more looked like Jesus and Yogananda. Y el espíritu trabajaba a través de Yogananda y de Jesús dándole. In the worldly level, it looked like Bjorn Borg and Jimmy Connors. Parecía que era Jimmy Connors and otro jugador de tenis. Or like for the Spanish audience, it was like Guillermo. Era como la gente Vilas, que juega a los José Luis Claire. Las apuestas. Pum, pum. You know how those two used to rally. Guillermo juegan. And José Luis. They would just get out there and rally. Y salían ahí, jugaban en la competición. Todo el mundo viendo, uno, otro. That's what we were doing. Eso es justamente we lo were que just estábamos having haciendo. Fun. Simplemente nos divertíamos. And Jesus again showed, y Jesús nos you enseñaba. Don't have to learn new abilities. No tienes que aprender habilidades nuevas. You have to give your current abilities. Tienes que entregar tus habilidades to me. Actuales y dármelas a mí. Oh, that takes all the stress. Eso quita todo el estrés. Trying to develop new abilities. De que estaba tratando de desarrollar nuevas habilidades. Yeah. Uh-huh.
So already all of us entonces nosotros have a lot of potential abilities. Ya tenemos muchas habilidades potenciales. We know how to walk. Ya sabemos cómo we know caminar, how to talk. Sabemos cómo hablar. Some of us are bilingual. Algunos de nosotros somos bilingües. Very good bilingual too, I must say. Muy buen bilingüe. Yeah, very surrendered over there. It's like we're playing tennis here. Sí, estamos jugando tenis aquí. Ping pong. Ping pong, ping pong. But you see, pero, we already have the abilities ya developed. Tenemos las habilidades desarrolladas. Because the ego developed the abilities. Porque el ego desarrolló estas habilidades. Remember, recuerden, God in Dios, heaven, en el cielo, God's accomplishments are the only ones that count. Logra todo y solo sus logros son los que importan. Because they're eternal. Porque son eternos. That's, sus logros that's son the eternos. Quality that makes them real accomplishments. Esa es la cualidad, lo que hace que sus logros sean verdaderos, no que beginning, son eternos. No end. So the pressure's off. Entonces la presión so se va. So now we have all these ego abilities. Y tenemos todas estas habilidades del ego. And I said, okay. Y yo decía, okay. I like to play basketball. Me gusta también jugar basketball. And he said, okay. Ah, sí. I will teach you the Zen of basketball. Te enseñaré el basketball Zen. Nothing but net. Just nada salvo la canasta. I'll teach you how to meditate with basketball. Te enseñaré a meditar a través del basketball. No competition. Sin competición. No keeping score. Sin mantener un puntaje. Just the Zen solo of basketball. El Zen del basketball. Yeah. And then I'd like to run. Y también me gusta correr. So I was running for practicing for a 10-kilometer race. Y estaba practicando para una carrera de 10 kilómetros entrenando. And Jesus said, just turn it into a meditation. Y Jesús me decía, conviértelo en una meditación. Don't think about the race. No pienses en la carrera, en no la competición. Starting line, en la no línea de comienzo, line. En la línea del final. Get into the rhythm. Simplemente entra en el ritmo. Turn it into a running conviértelo meditation. Conviértelo en una meditación corriendo. Give it over to God. Entrégasela a Dios. Run for God. Corre por Dios. So everything entonces, todo that I enjoyed, lo que yo disfrutaba, Jesus turned into Jesús lo convertía a mind training activity. En una actividad de entrenamiento mental. I really loved music. A mí me encanta la música. So Jesus said, "Ah." Entonces Jesús decía, ah, I will communicate through the music. Me voy a comunicar contigo a través de la música. So I put together strings of music. Y entonces ponía como playlists. This was back to the days, as you know, of cassettes. Sí, en los tiempos en los que existían los cassettes. I lived in the time when we used to have phone booths. We would make a telephone call. Vivía en aquella temporada donde había puestos de teléfono, casetas de teléfono. Con fotos, con teléfonos grandes. So Jesus would have me, I mean, I didn't have any money, so he had me listen to the radio. Y Jesús me decía que escuchara el radio. That's right. Before the internet, there was radio. Antes de que existía el internet. Listen to the radio, record cassettes. Graba en el cassette. And then I would play the songs. Y luego voy a tocar las canciones, a poner las canciones que él me decía. And I would get messages. Y se recibía los mensajes. It was like stories. Eran como historias a través de los cassettes. To help my mind through the music. Para ayudar a mi mente a través de la música. Yeah. And then I loved movies. Y luego también me encantan las películas. So Jesus would take me to the movies. Entonces Jesús me llevaba al cine. He would pick out movies for me elegía to watch. Las películas que yo tenía que ver. At the beginning, al principio, he gave me a lot of cartoons. Me daba muchas películas de caricaturas. He had to be very gentle with tenía me. Que ser muy gentil conmigo, suavecito. Walt Disney. Walt Disney. Pocahontas. Películas de Walt Disney, Pocahontas. Oh, the music, the colors. Sí, la música, los so colores. Sweet. Tan bonito, tan dulce. And then as I would go through my mind training, y luego iba avanzando en mi entrenamiento mental. More intense. Hasta que me daba ya películas más intensas. I thought they were intense yo movies. Pensaba que eran películas muy intensas. He said, no, the movies are not intense. Me decía, no, no, las películas your no son mind intensas. Is intense. Tu mente es intensa. The ego is intense. El ego es intenso. Your unconscious mind is tu very mente inconsciente intense. Es muy intensa. It's not a scary movie, Dave. No es una película terrorífica que da terror. Your mind. Tu mente es la que da terror. And needs a lot of training. Y necesita mucho entrenamiento. And so I would practice the course lessons. Y entonces practicaba mis lecciones del curso. He'd
take me to the movie. Me llevaba al cine, a la película. I would sit in the movie theater. Me sentaba ahí en el cine. Jesus would talk to me in my Jesús mind. Me hablaba en mi mente. He would say, "Now I'm going to do decía, instructions okay, about te voy that a dar movie." Instrucciones sobre la película. Because you were getting kind of frightened or te está entrando el sofoco del nervous. Miedo, te estás poniendo nervioso. Here's what's going on in your mind. Esto es lo que está sucediendo en tu mente. This is your thoughts during the movie. Son los pensamientos que se ven This en la is película. What you believe. Esto es lo que crees. You're giving the movie all the meaning. Le estás dando todo el significado a la película. You're scaring yourself. Te estás asustando a ti mismo. But I'll show you, you can stop that. Pero yo te voy a enseñar cómo parar eso, cómo detenerlo. Jesus tells us. Jesús nos dice. He cannot take our fear away. Que no puede quitarnos el miedo, que no lo puede llevar de nosotros, alejarlo. Because our mind Porque is, nuestra mente is his mind. Es su mente. It's as powerful as his mind. Que nuestra mente es tan poderosa como su mente. And he said, those who are created perfect. Y él dice, aquellos que fueron creados perfectos don't need to be rescued. No necesitan ser rescatados. They need to be instructed. Necesitan ser instruidos and informed y formados, educados how they're doing it to themselves. Para aprender y entender cómo se lo hacen a sí mismos. So they can stop doing it to themselves. Para que puedan dejar de hacérselo a sí mismos. So he said, I can't take your fear away. Dice, entonces yo no te puedo quitar el miedo. But if you'll listen to me, pero si me escuchas, I will show you the conditions te enseñaré las condiciones that you set up in your mind que has establecido en tu mente to make yourself fearful. Para hacer que tu ser tenga miedo, sea miedoso. This need not be. Esto no tiene por qué ser así. You can stop doing this. Puedes dejar de hacer esto. Your mind is so powerful. Tu mente es tan poderosa. You are not at the mercy of the ego. No estás a la merced del ego. The ego is at the mercy of your mind. El ego está en la a la merced de tu mente. If you decide not to believe in the ego, si tú decides no creer en el ego, it's gone. Se fue. Desaparece. It relies on your mind. Depende de tu mente. For the energy. Por su energía. And you should not be afraid of the ego. Y no deberías de temerle al ego. Because I'll tell you this. Porque te diré esto. The ego is afraid of you. El ego teme de ti, tiene miedo de ti. You were created as the Christ. Tú fuiste creado como el Cristo. And the ego is afraid. Y el ego tiene mucho miedo. If you remember how powerful you are. Si tú recordaras cuán poderoso eres. That the ego will cease to exist. El ego simplemente dejaría de existir. And Jesus said, "In this one dice, thing, it is correct." Y hay una cosa que es correcta. Es lo único que es correcto. Yeah. ¿Sí? You are not to be afraid of the ego. Tú no debes tener miedo del ego. The ego is afraid of you. El ego tiene miedo de ti. The ego is afraid of the part of your mind. El ego tiene miedo de esa parte de tu mente. In which the Holy Spirit resides. En donde reside el Espíritu Santo. The ego doesn't know the Holy Spirit. El ego no conoce al Espíritu Santo. But it has this feeling. Pero tiene este sentimiento. That there's something above it. De que hay algo por encima de él. And something more powerful. Algo más poderoso. Than it. Que él mismo. And it's correct. Y es correcto. But it can never know this light directly. Pero jamás podrá conocer esta luz directamente. Because the ego is the belief. Porque el ego es la creencia. That there is no light. De que no hay luz. And it will disappear. Y desaparecerá. When you embrace the light. Cuando abraces la luz, cuando recibas la luz. So all of us here. Entonces todos together, nosotros aquí en this este is like espacio. A quantum love celebration. Esto es como una celebración de amor cuántico. All the words I'm speaking. Todas las palabras que estoy diciendo, compartiendo. Are coming from our mind. Vienen de nuestra mente. This is a gathering of love. Es una reunión de amor. And though we may sometimes seem think we meet for the first time, y aunque parezca que a veces nos conocemos por primera vez, we are lifelong mighty companions. Somos compañeros poderosos que nos conocemos de toda la vida. In this most holy function, y nuestra función más santa, más divina, of being miracle workers, de ser obradores de milagros. You're appearing in my dream, I'm appearing in your dream. Tú estás apareciendo en mi sueño y yo estoy apareciendo because en of the Holy tuyo. Spirit. Debido al Espíritu Santo. We were all drawn together. Todos fuimos traídos aquí a estar for juntos one purpose.
por un propósito, para un propósito. And that's what makes our relationship holy. Y eso es lo que hace que nuestra relación sea santa, divina. We need not let any ego motives. No necesitamos ningún motivo del ego. Enter into our holy relationship. Que entre dentro de nuestra relación santa. It's like we're all walking together, arm in arm. Es como si todos fuéramos caminando brazo con brazo. Walking to the light. Caminando hacia la luz. And we're arm in arm. Y estamos brazo con brazo. So that if any of us seems to stumble. Por si hay alguien que parece tropezarse. They won't fall down. No se va a caer. Está agarrado. They have their companions holding their arms. A tu compañero poderoso agarrándote del brazo. Yeah, like a big circle. Como un gran círculo. And we have the most important purpose. Y tenemos el propósito más importante. And everything will be given us. Y todo se nos será dado. That we need to fulfill our purpose. Todo lo que necesitemos para cumplir, lograr nuestro propósito. The questions most people have. Las preguntas que la mayoría de la gente tiene. Where will the money come from? ¿De dónde vino la mente? Where were the houses? De las casas. Transportation. Las transportaciones. ¿De dónde vendrá? Where will the things that I still need? ¿De dónde vendrán las cosas que necesito? Come from. ¿De dónde vendrán? They will come from Jesus. Vendrán de Jesús. Jesus can orchestrate time and space. Jesús puede orquestar el tiempo y el espacio. It's no difficulty at all for him. No hay dificultad de ningún tipo para él. To provide what's necessary. Para proveerte de lo que sea necesario para ti. Look at this movie that we watched last night. Piensen en la película que vimos anoche. We could all laugh together, todos cry juntos, together, llorar be juntos, together in joy. Estar juntos en alegría, en dicha. And the movie was given. Y la película fue dada. Jesus picked the movie. Jesús eligió la película. He knows what's best for all of us. Él sabe qué es lo mejor para todos nosotros. Now you just have to allow this in all aspects of your life. Ahora solo tienes que permitir esto en todos los aspectos de tu vida, dar espacio a esto. Many people they'll say. Muchas personas dirán. All right, Jesus, you can have my house. Uy, sí, Jesús, pero si tú puedes tener mi casa o te la doy. And gladly have my children. Uy, también con mucho gusto te doy a mis hijos. Take them quick. Llévatelos, por favor, te los doy. No, you. I don't want you in my bank account. Pero no quiero que tú entres en mi cuenta de banco. No, that's too bad. I'll handle the finances. No, yo me encargo de las finanzas. You take the children. Tú te encargas de los niños. In the house. Y de la casa. What about my relationships? De mis relaciones. What about my sex life? ¿Qué tal? ¿Qué pasa con mi vida sexual? Jesus is like, no, everything. Jesús dice, todo. You're wound into the ego. Estás enrollado, atrapado con el ego. I have to unwind Unido. You from the ego. Tengo que deshacerte. So give me. Desatraparte del ego. Give me your diet. Entonces tienes que entregarme tu dieta. Sexuality. Tu sexualidad. Your casa. Tu casa. Your children. Tus hijos. Your family. Tu familia. Your city. Tu ciudad. Give me everything. Dame todo. And to the extent hasta el punto that you give me everything, de que me das todo, you will progress very quickly. En la medida en que me des todo, vas a ir progresando rápidamente. Into the present moment. Hacia el momento presente. You will zoom. Vas a hacer un into zoom the present moment. En el momento presente. Because most of your thoughts, porque la mayoría de tus pensamientos, are about all these other things. Son sobre todas estas cosas. Your worries, your concerns. Tus preocupaciones. Are about the past and the future. Sobre el pasado, sobre el futuro. He says, at y dice, no single instant. No hay ningún instante. Does the body exist at all? En que el cuerpo haya existido en lo absoluto. The body is only remembered. El cuerpo es únicamente recordado. Or anticipated. O anticipado. All your past memories. Todas tus mejores recuerdos o memorias. They're already finished. Ya sucedieron. They're over. Ya pasaron. The Holy Spirit knows this. El Espíritu Santo sabe esto. All your future plans. Todos tus planes del futuro. And ambitions for the body. Y ambiciones para el cuerpo. They've already happened. Ya sucedieron. The world was over long ago. El mundo se acabó hace mucho tiempo. You're simply playing out something that has already passed by. Simplemente estás jugando, haciendo como una obra de teatro que ya sucedió. The world is gone. El mundo ya fue, ya pasó.
And what remains of lo que queda de él in your mind en tu mente needs to be given over to Christ, necesita ser entregado a Cristo to orchestrate para orquestar for your happy dream. Para que tengas un sueño feliz. I can still use the images aún puedo usar las imágenes to bring your mind para llevar tu mente into a state a un estado of non-judgment de no juicio and perfect peace. Y paz perfecta. That's what these images are for. Para eso son estas imágenes. Enjoy the movies. Y celebrar, disfrutar películas. Enjoy your daily life. Disfrutar tu vida diaria. Because you need not fear death. Porque no debes temer a la muerte. Death is not an ending. La muerte no es un final. No more than birth is a beginning. No es más como el nacimiento es un inicio. Death is the ego belief in your mind. La muerte es la creencia del ego en tu mente. And when you dispel the ego, y cuando sacas al ego, lo alejas, you dispel death. Alejas también la muerte, sacas a la muerte de tu vida. So don't think of death as a future event. Entonces no piensen en la muerte como un evento del futuro. Watch your mind carefully. Observa tu mente con mucho cuidado. And do not harbor ego thoughts. Y no tengas anclados pensamientos del ego, no les des refugio. Say to your mind. Sorry? Say to your mind. Saved? Say. Talk. Say? Ah, okay. Háblale a tu mente. I yo am at home. Estoy en casa, estoy en mi hogar. Fear el miedo is the stranger. Es el extraño. I am at home here. Yo estoy en mi casa ahora, en mi hogar. In my mind. En mi mente. Fear is el the stranger. El miedo es el extraño. Because this whole world porque todo este mundo was made to keep you mindless. Fue creado para mantenerte sin conciencia. This whole world was made todo este mundo fue creado that you would forget your mind. Para que olvidaras a tu mente. Because the ego says, porque el ego dice, oh, you left God. Oh, dejaste a Dios. You tore your mind away from God. Mantuviste a tu mente, le diste la vuelta y te alejaste de Dios. The ego says, and don't think God isn't angry. Y dice Jesús, no creas que Jesús está Dios está enojado. And don't think God won't punish you. No pienses que Dios te va a castigar. So run. Entonces corre. Run into the dust. Corre hacia el polvo. Hide in time and space. Escóndete en el tiempo y el espacio. Because if you go back to your mind, porque si regresas a tu mente, God will destroy you. Dios te va a destruir, te va a castigar. Now, obviously, God doesn't even know about any of this. Obviamente, Dios no sabe nada de esto. The ego invented its own God. El ego inventó a un Dios inventado. Its own story. Su propia historia. And its own fear. Y su propio miedo. And none of it's true. Y nada de esto es verdad. But as long as we stay caught up in the world of time pero and space. Pero en la medida que nos quedemos atrapados en el mundo y el tiempo y el espacio. And as long as we're afraid of our mind. Y mientras tengamos miedo de nuestra mente. We won't go within. No vamos a ir hacia adentro. Because that's where the stillness is. Porque ahí es donde está la quietud, la calma. And so the ego always tries to forget the mind. Está tratando de olvidar a la mente, minimizar a la mente. Think about it. Piensen en ello. When we're growing up, cuando estamos creciendo, unless your parents were psychologists, a menos que tus padres fueran psicólogos, they really weren't talking about the mind. Nunca realmente estaban hablando de la mente. Eat your spinach. Cómete tu espinaca. If you don't finish your food, no dessert for you. Si no te acabas tu comida, no hay postre para ti. They were talking to us about our behaviors. Nos hablaban sobre nuestro comportamiento. You better be a good little boy. Más vale que seas un niño bueno. A good girl. Una niña buena. Or you'll be in trouble. O estarás en problemas. They were never talking to us about our mind. Nunca nos hablaban sobre nuestra mente. Imagine you're 5 years old. Imaginen que tienen 5 años. And your parents give you a big hug. Y tus papás te dan un gran abrazo. And you say, dices, I'm not hungry. No tengo hambre. That's okay. Y dices, está bien. You don't need to eat your food. No te tienes que comer tu comida. I don't want to go to school. No quiero ir a la escuela. That's all right. Está bien.
You're being trained by Jesus. Está siendo entrenado por Jesús. To be a miracle worker. Para ser un obrador de milagros. So don't worry about your studies. Entonces no te preocupes por tus estudios. Don't worry about your body. No te preocupes por tu cuerpo. Don't worry about the food that you eat. No te preocupes por la comida que comes. You like Coca-Cola? That's ¿Te fine. ¿Te gusta la Coca-Cola? Está bien. Just make sure you give it to Jesus. Solo estate seguro de que se la das a Jesús. Asegúrate de dársela a Jesús. Let Jesus direct your Coca-Cola drinking. Deja que Jesús dirija tu, or not. La medida que tomas Coca-Cola. You get some pineapple juice in there sometimes. Dice, ah, me gusta también But el jugo imagine de if our parents had just focused on our mind. Imagínense que nuestros padres solo se enfocaran en nuestra mente. Started training our mind when we were very young. Y comenzar a entrenar nuestra mente desde que nosotros éramos muy pequeños. Don't be afraid of people. No tengan miedo de la gente. Don't be afraid of school. No tengan miedo de la escuela. It's just symbols. Son simplemente símbolos. Jesus, stay Jesús, with Jesus. Mantente con Jesús. He will guide you through every Él encounter. Te va a guiar a través de cada encuentro que tengas. He will tell you just what you need. Él te va a decir exactamente lo que necesitas. He will direct your way. Va a dirigir tu camino. Before you're 10, you'll be a miracle worker. Antes de que tengas 10 años serás un obrador de milagros. Like a young Jesus. Como un pequeño Jesucito. You know, I must be about my father's business. Ay, yo tengo que estar en el negocio de mi padre. And the parent says, "That's good." Y el papá dice, "Ah, sí, eso está muy bien." That's your purpose. Ah, ese es tu propósito. To be happy. En la vida, ser feliz. To follow Jesus. Seguir a Jesús. Now in the Mexican culture, ahora en la Jesus cultura mexicana, Jesús is already here. Ya está aquí. It's fantastic. Es fantástico. I mean, even the Pope. Incluso Pope Francis, el Papa Francisco, he says, dice, "Oh, those Mexicans, oh, esos they're mexicanos, just so happy. Son tan felices. You have such a start. Tienen un gran comienzo, parten de un lugar muy bonito. Jesus is part of your culture. Jesús ya es parte de tu cultura. Now the ego tried to make a lot of false." El ego trató de hacer muchas enseñanzas falsas, penance, no reales, sobre Jesús. Suffering, dolor, you know, sufrimiento. He was afraid, y, really claro, afraid of Jesus. Tiene miedo so de Jesús. He just made up a bunch of lies. Por lo tanto, se creó y inventó muchas mentiras. But now, pero ahora, you know, you've no. got the course in miracles. Ya tienes el curso de milagros. Saying, no, we'll clear all no, that no, up. No, vamos a ir limpiando todo eso. So you can keep the de love of Jesus, que puedas mantener el amor de Jesús, and you can let go of all the ego foolishness, y puedas soltar todas las tonterías del ego, that your heart could not recognize, que tu corazón no puede reconocer. Yeah. And then you won't be surprised. Y entonces te sorprenderás. If you heal the sick and you raise the dead. Si sanas a los enfermos y levantas a los muertos. I had a raising the dead experience. Tuve una experiencia de levantar a los muertos. When I was doing my lessons Cuando of estaba a course haciendo in miracles. Mis lecciones del curso de milagros. I was taking a plate of food to my grandmother. Estaba llevando un plato de comida a mi abuela. And I was doing my lesson. Y estaba haciendo mi lección. And it was so strong in my mind. Y era tan fuerte en mi mente. There is no death. No hay muerte. The Son of God is free. El Hijo de Dios es libre. So this is my workbook lesson. Esa es mi lección del libro de ejercicios. I wake up in the morning. Me levanto en la mañana. I think y pienso, I feel to take some food for lunch to my grandmother. Siento que tengo que llevar algo de lunch a mi abuelita. And I usually always went to the same grocery store. Y solíamos ir siempre al mismo súper, a la misma tiendita. And this day Jesus said, no. Y ese día dijo Jesús, no. You're not going to that grocery store. No vas a ir a esa tienda. Going to another grocery store. Vamos a ir a otra tienda que compres. I said, okay. Dije, okay. So I go there and Entonces I go in the grocery store. Voy a la tienda. Starting to walk back. Voy toward the salad bar. Hacia el lugar My de las grandma ensaladas. Likes salad. A mi abuela le gustan las ensaladas. Make a nice salad le hice una for ensalada lunch. Rica para el lunch. But on my way back, y estoy saliendo de regreso, I see that there's a woman veo que hay una mujer laying on the floor tirada en el suelo of the grocery store, en la tienda de las compras. And the paramedics are there y los paramédicos están ahí trying to revive her, tratando de revivirla. Trying to revive her heart, tratando de revivir su corazón, doing mouth-to-mouth resuscitation. Dándole respiración, boca a boca, resucitándola. So I watch. Y entonces yo observo. And I'm not at the salad bar yet. I'm by the frozen foods. Y estoy cerca de la comida congelada, observando.
right by the frozen foods, and I watch. Y yo observo. And the paramedics are unsuccessful. Y los paramédicos no están teniendo éxito. So the paramedics entonces los paramédicos get up and they, se levantan. They leave. Y se van. And there's just the woman's body. Y simplemente queda ahí el cuerpo de la mujer. Laying on the floor. En el suelo. And then Jesus is in me. Y entonces Jesús está en mí. And I'm like, what's my lesson y le digo, for the day? ¿Cuál es mi lección de hoy? Looking at this y estoy viendo a esta mujer, body, a este cuerpo muerto. There is no death. Y me dice, no hay muerte. The Son of God is free. El Hijo de Dios es libre. Stronger. Cada vez there más fuerte. Is no death. The Son no of hay God más is fuerte. Free. El Hijo de Dios es stronger, libre. Stronger. Y más fuerte y it's más like, fuerte. It's loud. There is no death in my mind. Está the cada Son vez of God permitiéndose free. Más en mi mente. And I'm still watching eso. This lady. Y estoy viendo. And then I watch atención, her diaphragm, y veo su diafragma, her lungs, sus pulmones de repente, and she starts breathing se y comienza again. A respirar otra vez. And I'm thinking, this is yo all pienso, for me. Digo, esto es todo para mí. This is my workbook lesson. Es mi lección del libro de ejercicios. He's showing me a symbol. Me está enseñando un símbolo. A raising the dead symbol. De levantar a los muertos, un símbolo. In the 20th century, right en el siglo in front of me. 20, enfrente de mí, justo and I watch frente this woman come, y observo come esta mujer back to life. Regresar a la vida. And then I say to Jesus, y entonces yo le digo a Jesús, I felt all this warmth in my yo siento heart, todo este calor en mi corazón, energy, toda esta energía, y le digo, I said, what do I do? ¿Qué hago? And he said, dice, go get your grandmother's salad. Ahora ve por la ensalada para tu abuelita. And so I go back, I entonces, make the salad. Voy, hago la there's people coming to attend to the hay woman gente now. Que está viniendo a atender he's a la like, mujer. Don't worry about that. No te preocupes. And I showed you what I need to show you. Ya te enseñé lo que take te tenía que enseñar. Ve por tu ensaladita. For your grandmother for lunch. Para tu abuelita, like, para el lunch. It's like this is a symbol. Dice, este simplemente fue un símbolo. This is just for your mind. Era simplemente para tu mente. So in the beginning of A Course in Miracles, entonces, al principio de un curso de milagros, he has 50 miracle principles. Hay 50 principios para los milagros. At the beginning of the book. Al principio del libro. And one of the principles, y uno de los principios, I think it's number 23 maybe. Creo que era el número 23 más o menos. You can heal the sick. Tú puedes sanar a los enfermos. And you can raise the dead. Y puedes levantar a los muertos. Because you made sickness and death. Porque tú creaste a la enfermedad y a la muerte. And can abolish them both. Y las puedes sacar por completo a las dos. That's how powerful our mind is. Así de poderosa es nuestra mente. He puts that right in his book. Pone eso exactamente en su libro. And so, y entonces, for me, para mí, this experience was not surprising. No fue sorprendente. I was no not me sorprendió. Like Bruce Almighty. No estaba como Bruce Almighty. You see the movie where he has a bowl of tomato soup. Él tiene un platito con sopa de jitomate. And he's in a restaurant. Y está en un restaurante. And God has put him in charge. Y Dios lo puso a cargo. And so he parts. Y entonces. The Red Sea, the tomato soup goes. Y entonces pone ahí en su sopita de jitomate. Yeah. He, with his hands, he goes. Con sus manos y la abre. Soup, y la sopa. It was like this, and he goes. Ah. Y todos ah, no. Como un milagro. Jesus is like no. Y Jesús dice no, no. Nada. No. Nada, nada. Por ahí no va. Miracles are natural. Los milagros son naturales. When they do not occur, cuando no ocurren, something has gone wrong. Algo ha salido mal. I said, what about like parting the Red Sea? ¿Y qué pasa de como de abrir las aguas en el mar? He said, no. Y dice, not, no, nada, no, nada. Eso no, he eso said, no nada. Miracles should never be used as spectacles. Los milagros nunca deben ser usados como un espectáculo. To induce belief. Para inducir a la creencia. It's all for your mind. Es todo solo para tu mente. It's not for the masses. No es para las masas. It's not for thousands of people. No es para miles de personas, es para ti. It's for your mind. Es para tu mente. It's just a symbol for your mind. Es simplemente un símbolo para tu mente. And even the symbol, e incluso el símbolo, it's just temporary. Es simplemente temporal. The whole point is to wake up and know God. Todo el punto es que despiertes y conozcas a Dios. So don't put too much emphasis entonces, no on le pongas any demasiado of the symbols. Énfasis a ninguno de los símbolos. That's why 2,000 years ago. Es por eso que hace 2,000 años.
After Jesus would perform a miracle, después de que Jesús hacía algún milagro, he would say, "Tell no man." No le digan a nadie, no le digan a ningún hombre. He didn't want to draw attention. No quería atraer la atención. To the fishes and the loaves. A los the fishes and the loaves. That's he multiplied. It was a parable where they only had one basket of fish. Ah, sí, de multiplicar a los peces. Yes. Es verdad. Sorry. Yes. Yeah, yes. Fishes sorry, I missed and that one. The fishes and the loaves. The what? Yeah, he had the manna in heaven, the manna from heaven. Yes, so Jesus does entonces, not. Jesús, he's not trying to let even no está things tratando in form de que ever las cosas en la forma distract away from the mind training. Te distraigan de la mente, de tu entrenamiento mental. You know, in the Bible, en la Biblia, he said, "When you pray, cuando rezas, cuando oras, go into your closet and pray." Ve a tu closet y reza. Because there were many people that were putting on, painting their faces, porque había mucha gente que se pintaba turning la cara, prayer into a ritual, y convirtiendo la plegaria, right, la oración en to un ritual, show how pious, how devoted para they demostrar were qué tan they devotos eran. They would go to the Wailing Wall. And they iban would just ahí al muro de los paint their faces y pintaban and pray sus caras, Jesus, y oraban. Nada. Y Jesús decía, not no, it. Nada, this nada de esto. No. Por ahí no when va. You pray, pray cuando tú oras, inside. Reza dentro. God knows your heart. Dios conoce tu corazón. You don't have to make a show. No tienes que hacer un show out of it. Yeah. De eso. So, entonces, we're here as miracle workers. Estamos aquí como obradores de milagros. And when we're together in our presence together, y nos trajimos los unos a los otros en la presencia, juntos. It is a miracle. Es un milagro traernos en presencia. And we are saving thousands of years. Y estamos ahorrándonos miles de años. We are collapsing time. Estamos colapsando el tiempo. We are bringing the Alpha and the Omega. Estamos trayendo el Alfa y el Omega. Closer together. Juntos, uniéndolos. For everyone. Para todos. Just through our presence. Solo a través de nuestra presencia. And through the prayer in our heart. Y a través de la plegaria de nuestro corazón. So I will again open. We have a microphone. Ajá. Vamos a abrirlo. Yeah, microphone. Para preguntas. El micrófono lo va a tener aquí Karen. Yeah. And I'm with you all the way. I even live here in Mexico. Some of the time. Hola. Hola. Can I ask the question in English? Do you want to do it in English and then in Spanish? Or do you want me to translate? Whatever you feel. You translate for me and I do it in English. Okay, perfecto. So yo lo hago en español. Sí. Tú, okay. So, entonces, this is a retreat about relationships, esto right? Es un retiro sobre las relaciones. And of course I've had special relationships. Y por supuesto he tenido relaciones especiales. And I understand that the special relationships are not only with people. Y entiendo que las relaciones especiales no son solo con personas. Something you like. Sino con algo que te gusta. Like photography. Me gusta, por ejemplo, la fotografía. My question is. Pero mi pregunta es. How? ¿Cómo? Or when do you know when a relationship has que una relación reached ha llegado its purpose. A su propósito, ha cumplido su propósito. Like, you know, you were talking about romantic. Como por ejemplo hablabas de las relaciones románticas. A relationship with a person. Una relación con alguna persona. And sometimes you have doubts and. Y algunas veces tienes dudas. Okay, I want to work dices, in this relationship. Quiero trabajar en esta and, you know, relación. Make it holy. Que quiero hacerla santa. But when do you know? Pero cuando sabes que ya es tiempo de seguir adelante, de dejarlo, de decir cumplió su propósito. Esto es, aquí llegamos. Okay. Well, this fits what I was talking about of giving everything over to Jesus. A esto me refería cuando decía que hay que entregárselo todo a Jesús. And this is the thing that many times people have difficulty with. Y es esto en lo que muchas personas tienen mucha dificultad generalmente. Not just with romantic relationships. No solo con las relaciones románticas. But with family relationships. Sino con las relaciones familiares. And children. Y con los niños. It's as if they say, okay. Como si dijeran, a ver. Jesus, sí, you're too busy. Jesús, tú estás muy ocupado. To handle my children. Para hacerte cargo de mis hijos. Way too busy. Demasiado ocupado. And they're too busy. Demasiado ocupado y ellos también están muy ocupados. But
To the extent we can hand everything Pero en over, la medida en que le entreguemos todo, se lo demos todo, the relationships become las very relaciones obvious. Se convierten en algo muy obvio. For me, Para mí, I kept asking Jesus, yo me continuamente le pregunto a Jesús, so I have to hand them all over. Okay, te las tengo que entregar todas. And he said, yes. Y me dice, sí. And I tried to keep my grandmother, of course, in my pocket. Y traté de mantener pocket. Mi relación con mi abuelita, mantenerla aquí para mí, y no dársela a Jesús. Like, y él me decía, no. I see your grandmother veo, in your tu shirt abuelita, pocket. Ajá, que está ahí guardadita. And Ay, dámela. The thing is, y la cosa es, is because we still think we know what's best. Aún creemos, pensamos que and sabemos qué es lo mejor. I was saying to Jesus, yo le decía a Jesús, she's so loving. She's never Ay, said a bad word to me. Es tan amorosa. Nunca ever. Me ha dicho nada malo. Surely a mí, I can. Nunca jamás. I can keep her. Seguro que la puedo mantenerla no. para mí y yo. Give y él them me decía, all. No, entrégalas todas. Because he has to send the Porque relationships to us. Él ha organizado las relaciones para nosotros. That are the reflections of our purpose. Para que reflejen el propósito de nosotros. Para que nos reflejen nuestro propósito. So. Think about relationships in the world. Entonces pensemos en las relaciones que tenemos en el mundo. Our biological relations. Nuestras relaciones biológicas. Are usually they're related to our blood. Generalmente son relaciones de sangre. Our inheritance. Nuestra herencia. You know, our DNA. Nuestro ADN. Jesus is not interested in A DNA. Jesús no le interesa en absoluto nada It que tenga que ver con el ADN. Para él no significa nada, para nada. Mamá, papá. Mamá, papá. No, yes. No. You want to wake up? ¿Quieres despertar? So, when we seem to come to this world, entonces cuando parece que venimos a este mundo, we sometimes believe we're like a soul. A veces creemos que somos como una alma going to come que and va, incarnate, y viene, encarna, in a womb, en become un vientre a child. Y se convierte en un and niño. We think the world's already here. Y creemos que el mundo ya está aquí. Before we come. Antes de que nosotros vengamos. Jesus, Jesús dice, no. It's quantum. No, esto es quantum, cuántico. Quantum soul? ¿Cómo? ¿Un alma cuántica? He said, no. When dice, you came to this world, cuando tú viniste a este mundo, you brought the world with you. Trajiste al mundo contigo. In your mind. En tu mente. You picked your parents. Tú pintaste a tus papás. You picked your culture. Los elegiste. Elegiste language, tu cultura. Elegiste tu lenguaje. The body. You picked your body. También elegiste you tu cuerpo. The DNA elegiste in tu the ADN. Body. En, your en mind tu cuerpo. Picked all of it. Tu mente lo eligió todo. Based on its ego basado beliefs. Basado en sus creencias del ego. Ah. Ah. So that's why I'm not a victim. Eso es por lo cual no soy una víctima. I chose all of it. Y enseña todo, me muestra said, todo. When you came to the world, Cuando you brought the world mundo, with you. Cuando viniste al mundo, trajiste al mundo contigo. And now your y question ahora, is about relationships. Tu pregunta es sobre relaciones. When to stay, maybe, when to go. ¿Cuándo te vas? It has to be under Christ's control. Tiene que estar bajo el control de Cristo. But your question is always, can you tell me more? Pero tu pregunta es siempre, ¿pero me puedes decir algo Give más? Give me a bigger clue. Dame una pista que sea más grande, más clara. So I asked Jesus. Entonces yo le pregunto a Jesús. Okay, this is a whole different view of relationships. Esta es una visión completamente distinta de las relaciones, amor cuántico. How do I start to think ¿Cómo more comienzo a pensar quantum más de forma cuántica with my relationships? Respecto a mis relaciones? And he said, y él me dice, well, it's bueno, all a projection of your mind. Todo es una proyección de tu mente. So think of your relationships Entonces piensa en tus relaciones as collaborations. Como colaboraciones. Like right here, como en este in momento, this room, aquí en esta habitación, we're all collaborating estamos right todos now. Colaborando en este momento. Our mind chose this. Nuestra mente nos muestra esto. We chose to collaborate Nosotros like this elegimos colaborar de esta manera for a very high purpose. Para un propósito muy superior. And so Jesus was saying, why Entonces, don't Jesús you nos dice, let me pick the relationships ¿por qué no dejas for que you yo elija las relaciones para ti that will serve the greater plan que sirvan a este plan grandioso, a este plan superior. And will bring the biggest blessing y que to everyone. La bendición más grande para todos.
He said, "That's how I pick relationships." Así es como yo elijo las relaciones. The relationships that offer a blessing to the whole. Las relaciones que ofrecen una bendición para todos. Instead of something from the past. En vez de algo que está basado en el pasado. When the ego picks a relationship. Cuando el ego elige una relación. It's always based. Está siempre basado. On ego preferences. En las preferencias del ego. Preferences around sexuality. Preferencias sobre la sexualidad. Preferences around finances. Preferencias acerca de las finanzas. Oh, I want a partner that quiero I want to live a lifestyle. Que tenga un estilo de vida concreto. This is not uncommon esto in the history que of relationships. Esto no es muy común en las relaciones. Marrying for money, casarse for por status, dinero, por estatus. To try to improve. Para tratar de mejorar algo. Marrying somebody who's casarse wealthy. A alguien or handsome. Que sea rico o muy guapo. It's part of self-improvement. Es parte del mejorarse a sí mismo. Jesus is not interested in self-improvement. A Jesús no le interesa el mejoramiento de uno. He's interested in self-realization. A él le interesa la realización del ser. Self-actualization. La actualización del ser. But not self-improvement. No el mejoramiento del ser. Somebody asked me recently. Alguien me preguntó recientemente. What do you think about evolution? ¿Qué piensas de la evolución? I said Jesus is not interested le digo, in evolution. A Jesús no le interesa la evolución. Buddha is not interested in evolution. A Buda no le interesa la evolución. They're interested in the present moment. A ellos le interesa el momento presente. Not evolution. No la evolución. So. Entonces. I started to think, okay. Yo comencé a pensar. So you have to pick. Entonces, si tú tienes que elegir y seleccionar las relaciones para mí, y esa ha sido la manera en la que ha sido para mí por las últimas 3 décadas. For example, right por ejemplo, en este momento, Andrea, and I are doing a collaboration. Andrea y yo estamos colaborando. It's a benefit. Es un beneficio. It wouldn't be the same without it. No sería lo mismo si no tuviéramos esto. So you see, Jesus has picked the relationship. Ven, Jesús eligió la relación for the blessing. Para la bendición. And this is not unusual. Y esto no es inusual. In 2003. En 2003. Which is like it was that 17 years ago. Oh, me di cuenta de que fue hace 17 años. Jesus said. Jesús dijo, me dijo. You're going to Argentina. Vas a ir a Argentina. I had no passport. Yo no tenía pasaporte. No money. No tenía dinero. I don't speak Spanish. No hablo español. And you're sending me to Argentina. Y me estás mandando a Argentina. Yes. Y me yes, dijo sí, sí, it. Exacto. So I meet a man in a park in the United Entonces, States. Entonces conozco a un hombre en un parque en Estados Unidos. And we're talking, it's y estamos winter, platicando, we're walking. Caminando juntos. He said, y me dice, his name was David. Y su nombre era David. Qué casualidad. And he says, you should go y le to dice, other countries tú deberías a otros países. To share a compartir, these miracles. Compartir estos milagros. I said, I think I need one of le those. Dijo, creo que necesito uno de estos. I called thingamajiggy. I didn't even know the name. Yo los llamo estas cositas. He said, passport. Pasaporte. It's called a passport. Se llama pasaporte. Well, I don't have one. Pues no tengo ninguno de esos. Call your mother. Le dijo, llama a tu mamá. Mamá. Do you have birth certificate? Necesito mi acta de nacimiento. I need to get a passport. Necesito sacarme un pasaporte. And then he says, y entonces me dice, oh. You should. I said, where would I go? Pero yo le decía, ¿a dónde said, voy a ir? Argentina. 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 Why Argentina? ¿Por qué Argentina? Well. Bueno. I've been there and yo he estado ahí. I think you will like it. Y creo que te va a gustar. They would like to have you. Y creo que también les va a gustar tenerte. And he said, and I'm dijo, a businessman, dijo, so soy un hombre I de go negocios. To Argentina. Entonces he ido a Argentina muchísimas times, veces. South America. I entered a contest. Sudamérica, y entré a un concurso, an airline contest. Y gané el concurso. If you stay at these hotels, te puedes quedar eat en at estos these hoteles, restaurants, ir a estos restaurantes, keep track of your things, then you're in a contest to win frequent flyer points. Y gané un concurso para ganar millas de viaje frecuente, de viajero frecuente. And I said, y with dije, all airlines? He said, no, ah, no, just South America. Y me South dijo, America no, solo airlines. Con aerolíneas de Sudamérica. I said, okay. Le dije, he said, okay. I won. Y me dijo, ¿y gané?
I have a million tengo un millón frequent flyer points. De millas o de puntos de viajero frecuente. And we should go to Argentina. Y deberíamos de ir a Argentina. Ejecutiva. De manera ejecutiva. I'm like, I've en never been. I don't go in planes. Oh, yo jamás me subo ni a los so aviones. Ejecutiva. So. Ahora de repente primera clase. He said yes, and y me dijo sí. You and me and two more friends. Y vamos a ir tú y yo y elige a dos amigos tuyos. Okay. Y dije bueno. So entonces, about a month later, y un mes después, I'm in the plane, estoy en el avión with my friend Resta, con mi amigo Resta, plays the guitar, que like también Slava, toca la guitarra como my Slava, friend Carrie, mi amiga Carrie, and then David, y David, myself, y yo, we're in Ejecutiva, estamos en clase drinking de primera wine, clase, tomando vinito. I'm going, Jesus. Yo le decía Jesús. So my friend Resta, y mi amigo Resta, she said. Ella dice, well, David, you have a big problem. David, tenemos un problema. Tienes said, un what's gran problema. My problem? Y digo, ¿cuál es mi problema? Said, y dice, you're going to Argentina. Vas a Argentina. You speak English. Tú hablas inglés. They speak Spanish. Ellos hablan español. You've got a big language problem. Tienes un gran problema de lenguaje. I said, I think Jesus will handle digo, this. Yo creo que Jesús se va a encargar de esto. We're having wine in estamos first tomando class vino tickets. En primera clase. Clase ejecutiva. I have a passport in my tengo pocket. Un pasaporte en mi bolsa. And she says, I don't think so. Y ella dice, no creo. So we land there. Entonces llegamos, aterrizamos. Two new friends. Y dos nuevos amigos. That I've never met. Que nunca había conocido antes. Are facilitators of a Course in Miracles. Son facilitadores de un curso de milagros. In Buenos Aires. En Buenos Aires. They said, David, it's a miracle. Y ellos dicen, David, esto es un milagro. Jesus arranged Jesús 19 gatherings organizó 19 reuniones in 19 days. En 19 días. And there were no conflicts. Y no había conflicto entre everything las reuniones. Just... Todo era perfecto, acomodadito. And so that's what I did. Y eso fue exactamente lo que I hice. Around. And I said, what about the translation? Y dije yo, uy, ¿qué va a pasar con la traducción? Oh, we asked for volunteers. Ah, pero nosotros preguntamos si había voluntarios. There's 14 translators. Y hay 14 traductores. Resta was up. Y Resta estaba con la boca abierta. I said, just bring your guitar. Solamente trae tu guitarra. So that started the overseas travels. Y eso comenzó mis viajes al extranjero. And this is what I mean by Jesus will arrange time and space. Y a esto me refiero cuando les digo que Jesús se hará cargo del tiempo y del espacio. If you're thinking with the ego, you may ask, estás pensando con el ego, who's going to pay for the tickets? Dirás, uy, ¿quién va a pagar los boletos? Because this was a time, porque este era un tiempo, where the economy had crashed, en donde la economía había colapsado, en Argentina. The currency was very weak. La moneda era muy débil, muy pobre. The children, many were children were starving. Los niños morían de hambre. In 2003. En 2003. But Jesus arranges everything. Pero Jesús organizó todo para nosotros. Airline tickets. Boletos de avión. Gatherings. Las reuniones. Translators. Los traductores. And so this was my introduction. Y esta fue como mi introducción. To letting Jesus pick the relationships. A que Jesús fuera quien eligiera mis relaciones. Because it was so obvious. Porque era tan obvio. It was myself, era conmigo, David, Carrie, Resta. Then when I got there, y cuando llegué ahí, I met many people. Me conocí a tantas personas. Some are lifelong friends. Amigos que se han convertido amigos de toda la vida. Because they were arranged by Jesus. Porque fueron elegidos por Jesús. And so I have many dear friends in many countries. Y entonces tengo amigos muy queridos en muchos países. And we have holy relationships. Y tenemos relaciones santas. And it's all based on collaboration. Y todas se basan en la colaboración. Just like this gathering. Tal cual como esta reunión. Alex invited me to come. Alex me invitó a venir. And then it was Alex and his wife Leslie. Y luego Alex y su esposa and then Leslie. You, and then you. And we had talked before too. Ajá, y estuvimos emails. Hablando antes nosotros también por correos. And so it's one big Christ collaboration. Y es una colaboración crística, una colaboración de Cristo. Where Christ selects the relationships. Donde Cristo elige las relaciones.
And our relationships aren't so much based on physicality. Y nuestras relaciones están muy basadas en lo físico. Or time. O en el tiempo. Because in the world, you know, the more time Porque you spend mundo, together, cuanto más tiempo pasas time's con otra persona, big uy, el tiempo es un factor importantísimo. If you meet a couple and they say, si quieres ser una pareja, we've been married for 50 years. Hemos estado casados 50 años. Jesus is like, nada. Jesús dice, nada. 1 second, un 50 segundo, years, 50 años, it's the same. Es lo mismo. It's the purpose. Es el propósito. For the relationship. De la relación. That determines the relationship. Lo que determina la relación. It determines the connection. Lo que determina la conexión. So back to your question. Entonces, volviendo a tu pregunta. Of quantum love. A un nivel cuántico. It's like a vibrational thing. Es como una cuestión vibracional. You're in a relationship and it's for a higher collaboration. Tú estás en una relación y es para una colaboración superior, más alta. And to the extent y en that la the relationship en la que la relación serves sirva the higher collaboration, esta colaboración superior, it has value. Tiene valor. To the extent en la medida that it's just based on time, en que solo esté basada ego preferences, en el tiempo, las preferencias del ego, ego attraction, las atracciones del ego, repulsion, all these things, todo eso, it does not have value. No tiene valor. So you start to look at relationships. Entonces comienzas a ver a las relaciones with Jesus. Con Jesús. And you can feel it. Y lo puedes sentir. If there's a sense of destiny. Hay un sentido, una sensación de destino. You know, when we were first emailing about this. Por ejemplo, this, Andrea y yo nos comenzamos a mandar correos sobre esto, luego Alex you mentioned your teacher. Y yo mencioné a mi maestra. And then Alex says, I know a place. Y Alex dijo, yo conozco un lugar. And then we put the word out. Y ya simplemente comenzamos a compartir la palabra, a compartir las invitaciones. Really, Jesus is behind all of this. Realmente Jesús está detrás de todo esto. More than you can imagine. Más de lo que se puedan imaginar. If he's capable of orchestrating time and space, si es capaz de orquestar el tiempo y el espacio, then he knows what's best with relationships. Entonces él sabe qué es lo mejor para nosotros en una relación. Remember, relationships are for healing. Recuerden que las relaciones son para la sanación. Healing in mind. La sanación en la mente. Healing perception. La sanación de tu percepción. The body. El cuerpo. Is just a symbol. Es solo un símbolo. Jesus says. Jesús dice. The mind was sick. La mente estaba enferma. That thought the body could be sick. Pues pensó entonces que el cuerpo podía enfermarse. So he's saying. Entonces nos dice. All sickness is of the mind. Toda la enfermedad es de la mente. So you can see where entonces, allowing Jesus to cómo direct the relationship que Jesús dirija tu relación is huge. Es algo muy grande, muy importante. Because it takes away the stress. Porque quita todo el estrés. Even when relationships in this world incluso seem to cuando end, las relaciones en este mundo parezcan terminar, which to the ego can be a lot of grief, lo cual para el ego puede sentirse anxiety, como algo mucho, un agravio, mucha ansiedad, dolor, much concern and worry, mucha preocupación. Jesus is like, nada. Jesús no, dice, no. Every relationship, cada relación, has a maximal tiene teaching and learning, un nivel máximo de aprendizaje y de enseñanza. So no relationships entonces, are by accident. Ninguna relación es por accidente, no es una coincidencia. Yeah, there's nothing random. No hay nada coincidente. And when two people are together for a period of time, cuando dos personas están juntas por un periodo de tiempo, and then they appear to part, y aparece o parece que se separan, it's because es the relationship porque la relación was maximal. Llegó a su máximo aprendizaje, a su máximo propósito. Each one taught and learned the cada most uno aprendió y enseñó lo más que pudo y hasta donde tenía que enseñar. I'm seeing this now on Facebook. Estoy viendo esto, por ejemplo, en el Facebook. Where you have spiritual teachers, donde tienes maestros espirituales that are saying, que dicen all relationships are maximal, que todas las relaciones son máximas. Each one learns the most that they can learn. Que en cada una se aprende lo máximo que se puede aprender. And when there is a parting, y cuando se separan,
They say we should have a celebration. Dicen que deberíamos de celebrar. And invite all your family and friends. Y invitar a todos tus amigos y familia. And celebrate the relationship. La relación. Because the love must continue. Porque el amor debe continuar. Even though the form is changing. Incluso aunque la forma parezca estar cambiando. The love comes from what's in your heart. El amor viene de lo que está en tu corazón. And the form is always a projection of the ego. Y la forma es simplemente una proyección del ego. Siempre es una proyección. If you listen, if you look at the first lesson in the workbook. Si ves la primera lección del libro de ejercicios. Nothing I see means anything. Nada de lo que veo significa nada. He's teaching us to go inside for the love. Nos está enseñando a que vayamos adentro hacia el amor. And strengthen that awareness of love. Y fortalecer nuestra conciencia del amor. By giving it away. Al entregarla, al regalarla. And what better way to give it away? Y qué mejor manera de regalarla, de entregarla? Than in relationships like ours here. Que a través de relaciones como la nuestra, como la que tenemos aquí. That have been arranged by Jesus. Que han sido arregladas, gestionadas por Jesús. Because we're giving and Porque we're receiving. Estamos dando y recibiendo. You came here with Viniste an open heart. Con un corazón abierto. You came here to expand. Viniste aquí a expandirte. You came here with a purpose Viniste aquí of being happy. Con el propósito de ser feliz. Of feeling joy. De sentir dicha. Oh, what a beautiful purpose that is. Ay, qué maravilloso propósito es ese. And this is like a quantum gathering. Y esta es como una reunión cuántica. Not only are we gathering here in this room. No solo nos estamos reuniendo en esta habitación. But we are beaming this to maybe what? Sino que estamos irradiando esto. Almost 200 people. Ah, ahorita en este momento 200 personas. There's more people watching us. Hay mucha gente viéndonos. Than we have in the room. Más gente de la que está en esta habitación. And it's being recorded. Y está siendo grabado. So people can search. Para que la gente pueda hacer su investigación when they're y feeling maybe sad or Cuando se lonely. Sientan tristes o solos. Les va a aparecer. What's this? ¿Qué es esto? Who are these happy people? ¿Quiénes son estas personas felices? What are they talking about? ¿De qué están hablando? That's a lot of happy people in wow. one room. Demasiada gente feliz en un solo cuarto. So it's Jesus is orchestrating Jesús the plan. Está orquestando el plan. Yeah. For the maximum gift of blessing. Para el máximo regalo de bendiciones, yeah. de dicha. Imagine not only the end of a relationship. Imaginen no solamente el final de una relación. But the beginning. Sino el principio. Imagine Imaginen that you're going out on dates. Que están saliendo de citas. And you're just going to show up in your happiness. Y que simplemente vas a salir a llegar con tu felicidad. At the date to share all your happiness en and joy. En tu cita para compartir toda tu dicha y tu felicidad. Because you're more interested Porque in te interesa present más happiness en la felicidad presente than you are in getting a second date. En más que en tener una segunda cita. The ego wants a second date. El ego quiere una segunda cita. Because it's after something. Porque está detrás de algo, buscando algo. It's trying to get something. Está tratando de obtener algo. So one date is not enough. Una cita no es suficiente. Second date, una third, segunda fourth. Cita, tercera, cuarta. No, you just show up. Like, no, simplemente ve. You show up at the date like Eckhart Tolle. Aparece ahí el día de tu cita, sigue tu llamado. Pure presence. En pura presencia. And you have a wonderful date. Y ten una cita maravillosa. You lose track of time and space. Pierde el tiempo y el espacio. You're so in the moment. Y simplemente vive el momento. And then you just are flowing in the guidance. Y simplemente fluye, sigue tu guía. Your date says, "Can I have your number?" Tu cita te pregunta, "¿Me puedes dar tu teléfono?" Jesus, on you. Jesús, ¿tú qué opinas? No, you're not using the past. No estás perdiendo el pasado. To interfere. No interfieras. What do you think? This is Simplemente ¿cómo no, ves? But because it's got to be a collaboration. Pero tiene que haber una colaboración. And most of you know you can already feel it on the first date. Y muchos de ustedes saben que se siente cuando en la primera cita. Maybe the first 5 minutes of the first date. En los primeros 5 minutos de tu primera cita. You're getting a sense. Ya estás sabiendo, ya sientes. If there's like a collaboration. Si hay una colaboración ahí o no. That's why they have speed dating now. Es por eso que hay estos sistemas de citas rápidas. You only need 5 minutes. 5 minutos. Yay or nay? No. Sí o no.
But realize that Jesus is using it all for your mind training. Que Jesús lo está usando todo para tu entrenamiento mental. He's not so interested in outcomes and form. A él no le interesa form. Tanto los resultados en la forma. He's interested in your state of mind. Está interesado en tu estado mental. He said, "Watch your thoughts." Y te dice, observa tus pensamientos. What are you feeling here? ¿Qué sientes ahorita? You know, ¿qué estás sintiendo? If you feel closing down, sientes what, que te estás cerrando. What's going on in my mind? ¿Qué está sucediendo en tu mente? Yeah. Yeah. So it, I think, the more you give yourself to Entonces, this purpose, yo creo que cuanto más te entregas a este propósito, even the relationships get incluso solved. Incluso las relaciones se solucionan. I would say, yo diría, it's like there really needs to be like a vibrational connection. Que realmente tiene que haber una conexión vibracional. What does that even mean? ¿Qué significa eso? It means significa if you have a value, que si tienes un valor, a spiritual awakening, un deseo de despertar espiritualmente, and you seem to get paired up or partnered with people, y parece que te emparejas con algunas personas, who's very reflective, o con alguien que realmente te refleja algo, of that deep calling, que te refleja ese llamado profundo, it helps things move faster. Ayuda a que las cosas avancen más rápido. I tell people there's nothing special about spiritual partnerships, que no hay nada especial or living in community, parejas espirituales o relaciones espirituales. But when you have a shared goal, sino que cuando tenemos una meta compartida, there's like a vibrancy, hay como una vibración, an aliveness, una viveza, that really helps you que realmente face te ayuda things that you a have enfrentar to face, cosas que tienes que enfrentar, but still feel a sense of nurturing, pero aún se siente esta sensación de nutrición, de apoyo. Sometimes I have talked to people. A veces hablo con personas. I visit them in a Course in Miracles group. Las visito en grupos del Curso de Milagros. And they talk about their partner. Y hablan de su pareja. They say it's so hard. Dicen, it's ay, so es que difficult. Es tan difícil. It's a struggle. Uf, mucha lucha. I feel like I'm going to die. Siento que me voy a morir. I'm depressed. Y me voy a deprimir. And then they say, but y luego dicen, pero, I study A Course in Miracles. Pero estudio el curso de milagros. And it tells me, y me dice, all I have to do is change my mind. Que lo único que tengo que hacer es cambiar mi mentalidad. And I can be happy. Y que puedo ser feliz. So I travel, I go Entonces, back the next year. Viajo, same person. El año que viene, la misma persona. Oh, my wife, it's terrible. Es que mi esposa, I'm going to die. Es terrible. I'm depressed. Siento como voy a morir. Estoy deprimido. I'm just, I can't believe it. No it's puedo just so creerlo. Hard. It's tan difficult. Difícil, tan conflict. Difícil. Conflicto. But pero, I'm a Course in Miracles student. Pero soy un estudiante del curso de milagros. It says I can just, if I can change my mind, y dice que puedo cambiar mi mentalidad y ser feliz. So I go travel. Entonces otra vez me voy a viajar. I come back. Vuelvo, same course group. El I walk mismo in the room. Curso, llego. Oh, you don't believe it. Oh, no my lo puedo partner creer. Is terrible. Mi pareja es said, terrible. Listen, please y digo, don't. Por favor, this, por favor. This course is not a play of words. Escuchen, escuchen. Este curso no it's, es un juego de palabras. Don't just say the words. No I need to change my decir mind. Decir las palabras. Tengo que cambiar mi mentalidad. How are you feeling? ¿Cómo te sientes? What's going on in your mind? ¿Qué está sucediendo en tu mente? ¿Qué está Why pasando? Are you still with this partner? ¿Aún por qué estás con esta pareja? Are you growing? ¿Estás creciendo? Are you expanding? ¿Te estás expandiendo? Or are you just reliving the same thoughts? ¿O estás simplemente bebiendo y reviviendo over and over los mismos and pensamientos words, una y otra vez I need y simplemente diciendo las palabras? Tengo que Don't cambiar make mi mentalidad. It into some kind of intellectual no lo conviertas thing. En algo intelectual. Another funny thing happened one time. Otra cosa curiosa me pasó una vez. To Michigan. Fui a Michigan. And I did a gathering like this. Hice una reunión como and esta. I met a man, y llegó un came hombre up to me afterwards, que vino said, a mí oh, después so y me touched. Dijo, wow, David, me tocaste oh, tanto. Oh my gosh, I've never heard of A Course in Miracles Nunca había escuchado before, del curso de milagros antes. My heart was Pero dancing es que mi corazón estaba danzando while you were talking. Cuando hablabas, I was getting hablabas. So excited. Me sentía tan emocionado. And I said, well, what are you thinking? Le decía, bueno, and ¿y qué estás said, pensando? I kept thinking, my pensando, wife, mi esposa, my wife, mi esposa. This is what she talks about all the time. Esto es de lo que ella habla todo el tiempo. She's talking the words that you're speaking. Ella está diciendo las palabras que tú estás diciendo todo el tiempo. I wish she was here. Yo desearía I wish que ella estuviera aquí. You. Desearía so, que pudiera escucharte. I'll probably be back. Ah, bueno, volveremos. So if I come back, si bring, vuelvo, bring her along the next time. Ya la traes la so próxima go vez. Around, around, Entonces come fui, back. Fui, fui. About a year later, regreso un año después.
Hey, hey. Here's my wife. Y aquí está mi esposa. Mira, traje mi esposa. Oh, hola. She's all smiley, happy. Está súper sonriente, feliz. Row, like, está sentadita en la primera fila, tomando sus notas con su pluma. So, I talk for like all day. Y hablo todo el día. Like, y está ahí. She's just like, the whole thing. And the husband's like. Y el marido está. What he knew, lo que él he sabía, knew she was into this vibe. Sabía que ella estaba en esta vibración. Él lo sentía. He was a little bit in, but she was like really into it. Él estaba más o menos, pero ella realmente estaba ahí totalmente. So he's so happy. He said, "I'm so glad I got feliz, to bring her." Muy contento so de haberla traído. Well, maybe I'll see you both again. Le digo, bueno, a lo mejor los veo a los dos otra vez. I go traveling around, y me voy around, a viajar otra vez. Back. Vuelvo. He comes to the gathering. Y él viene de nuevo a la reunión. But not her. Pero no ella. And he goes, wow, this has been so much healing. Esto ha sido tan sanador. He said, me dice, my wife got so happy. Mi esposa se volvió tan feliz. After you left, she just got happier desde que and te happier. Fuiste, she started más praying, más feliz, meditating, rezando, orando, meditando, getting so happy. Y volviéndose tan feliz. And then one day she came to me y un día vino hacia mí, and she said, y me dijo, I love you. Te amo. And I'm so grateful for our relationship. Y estoy tan agradecida por nuestra relación. It's been so healing, helped me open my heart. Sanadora. But it's time for me to go. Pero es hora de que me vaya. The Spirit's calling me, el Espíritu me llama into another thing. And he, hacia what? Otra go. Cosa. What do you mean? ¿Y el qué? ¿Cómo? What? Where? ¿Cómo? ¿A dónde? To Florida. A Florida. But why? ¿Pero por qué? I don't know. It's just go to Florida. You y know, en simplemente surgía a través de ella esto. What about our relationship? ¿Pero y qué pasa con nuestra relación? I love you. Te dije always love que te you. Amo y que siempre te but, amaré. It's like, te amado. This is, I have to follow my pero heart realmente now. Tengo it's que like seguir mi corazón ahora y me está diciendo mi siguiente paso espiritual. He's like, what? Y él dice, ¿qué? You want to leave me? ¿Quieres dejarme? Well, he bueno, said, David, dice, I went through David, so much grief. Wow, pasé por tanto dolor, sadness, me sentía tan agraviado. I called all my buddies tanta tristeza and I said, y hablaba con mis amigas, mis amigos me. En contra de ella diciendo, "Oh, and she's me happy." Y ella está feliz. I've never seen her so happy. Nunca la había visto tan and feliz. She's leaving me. Y me está dejando. And I don't know what I did. Y yo no sé qué fue lo que hice. And his buddies said, y sus amigos, you need to go into counseling. Decían, no, no, tienes get que her buscar into counseling, ayuda marriage lógica. She's so happy. I don't think she needs counseling. Algún concejal de matrimonio y decía, no, pero está feliz. Yo creo que no necesitamos esta ayuda. Ella she's happier feliz. Than the, any therapist está I've ever seen. Está más feliz she's like, de lo que podría imaginarme con cualquier and terapia. So, and so I said, y entonces le dije. So, entonces, so you're healing. He said, está sanando. This has been the most y él dijo, healing. When wow, she left, ha sido lo más sanador desde que ella se fue. All my thoughts, he podido enfrentar and todos mis pensamientos, todas mis creencias. Todo lo que he estado ocultando, guardando todo este when tiempo. Left, cuando ella se fue, simplemente healing. Me llevó a un proceso enorme de sanación. Y luego mi padre murió. So my wife left me y entonces and my mi father mujer died. Me dejó, mi papá murió. But when I was with pero him, ahora está con él. And he died. I could feel his presence y dice, puedo sentir su presencia todo alrededor like he was mío. Still there. Como si él estuviera aquí. And he said, David, I'm going dice, through so much healing. David, estoy pasando por tanta and somehow, sanación. Y de alguna I think manera, this is all happening for the good. Siento que está sucediendo por algo like, bueno, por una I buena needed razón. This, necesitaba realmente but esto. I would never have believed it. Pero nunca me lo pude imaginar. Because he was shifting in his porque mind. Porque él estaba cambiando en su mente. From horizontal ego desde relationship una perception. Una relación horizontal del ego. To quantum. Hacia una relación cuántica. Vertical. Vertical. Perception. Una what percepción is the true vertical. Purpose ¿cuál es el verdadero propósito de una relación? And now, y even ahora, when people tell me, incluso cuando las personas me dicen, I love Jesus, oh, yo amo a Jesús, but I can't stand to think pero of the cross. No puedo superar la idea like, every de la time cruz. I go to church, cada vez I see que this voy a la cruz, cross, a la iglesia Jesus, veo las cruces con Jesús, and it just, y digo, I can't watch it anymore. No, I say, no, lo no, puedo no. Ver. Y yo les digo, no, no, no. The cross la is cruz, just a symbol. Simplemente es un símbolo. It's where the horizontal donde plane, está el plano horizontal, the earth plane, el plano terrenal, intersects with que se intersecta the vertical, con el plano vertical, the spiritual plane, el plano espiritual. And that's Jesus. Y ahí está Jesús. He's a symbol. Justo él es el símbolo. Of where the horizontal plane donde meets se intersecta, the vertical plane. Dice, he's right there in the plano middle. Vertical y horizontal. Él está justo en el medio. And they're like, y ellos dicen, oh, my gosh, oh wow, that's
I need that interpretation. Necesitaba esa interpretación. And that's what we're talking about with quantum relationships. Y de eso estamos hablando cuando hablamos de relaciones cuánticas. If you stay true to your purpose, si te mantienes alineado con tu propósito, and you really hand it over to Jesus, y realmente se lo entregas a Jesús, then you won't see relationships. No verás a las relaciones. In a time way. Nunca más de una forma del tiempo. Yeah. Relacionada con el tiempo. You never deny the body. No se trata de negar in el cuerpo. Sense that Jesus says, en el sentido de que Jesús dice que es inapropiado to try to deny the body. Tratar de negar el cuerpo. Why? ¿Por qué? Because it's so much a part of your experience. Porque es tan parte de tu experiencia that if you started denying the body, que si lo empiezas a negar, you're like skipping over a lot of mind training. Mucha parte de tu entrenamiento mental. It's like the story I heard of two Course in Miracles students. Es como esta historia que escuché de dos estudiantes del curso de milagros. Who started arguing. Que empezaron a discutir entre sí. About their interpretations of an idea. Sobre su interpretación de una idea. Sobre el curso. Until one student got so angry. Y entonces un estudiante se sintió tan enojado y tan frustrado. That he said to the other student. Le dijo al otro estudiante. You're not here. Tú no estás aquí. And I'm not here. Y yo no estoy aquí. And we're not having this conversation. Y ni siquiera estamos teniendo esta conversación. And Jesus is y Jesús like, dijo, nada. Nada. No, this is not. Esto no. This is not practicing esto the course. No es practicar realmente el curso. You do not deny. No se trata de negar. Both bodies and the conversation. Y esta conversación and go off angry. Está sucediendo y perder de vista el enojo. Él dice, ¿cómo te sientes? So, entonces, if we start to practice with all of our relationships, si comenzamos a practicar con todas nuestras relaciones, training, nuestro entrenamiento mental, we can say that relationships podemos decir que las relaciones are meant to be used by Jesus, se trata de ser usadas por Jesús para inspirarnos, to feel blessed, para sentirnos bendecidos, to feel strengthened, para sentirnos fortalecidos, to feel more like sentirnos we are más not at the mercy que of no the world. Estamos a la merced del mundo. We are calling forth relationships. Estamos llamando nuestras relaciones. Where we feel inner strength. Cuando sentimos esta fortaleza interior. That's really based on our connection with God. Que está realmente basada en nuestra conexión con Dios. So it goes beyond entonces, all kinds of va más allá concepts. De todos los conceptos. Even the concept of a soulmate. Incluso el concepto de un alma gemela. Which can be a helpful concept. Que puede ser un concepto útil. That Jesus uses. Que Jesús utiliza. With a vibrational connection. Con la conexión vibracional. And a shared purpose. Y un propósito compartido. But the purpose is not limited to just two people. Pero el propósito no se limita solo a esas dos personas. The purpose is to expand your perception. El propósito es expandir tu percepción. To include everyone. E incluir a todos. And you can tell the feel of that. Y tú puedes sentir, puedes percibir lo que se siente esa expansión. You feel blessed. Puedes sentir esa bendición, te sientes bendecido. It's like you say, thank you for, como que dices gracias for these people in my life. Por todas estas personas en mi vida. Because they're nurturing me. Porque están nutriéndome. They're reminding me of están who I really am. Recordando quién soy realmente. When I pour out all my dark thoughts, cuando yo suelto my fears and my mis pensamientos oscuros salir, mis miedos, they give me mis a big dudas, hug, me dan un gran abrazo, and they laugh y luego se ríen at those thoughts. Sobre esos pensamientos, se ríen they don't esos pensamientos. Join me in those dark thoughts. No se unen a mí a través they de esos pensamientos oscuros, sino que al revés me dan un abrazo. Like a loving parent with a child. Como un padre amoroso con un hijo. You know, child falls down, el hijo se oh, cae. Come oh, here ven, scoop ven. Them. Come here, sit, ven, come, ven, you know, and you love them. Y you, los quieres. You don't say, why did you fall? No les dices, ay, ¿por qué you te know? Caíste? It's love. Es amor. So I feel like entonces yo siento we get better at the discernment que about nos that. Vamos mejorando yeah. Nuestro discernimiento. Many times in my life I was guided by Jesus to muchas veces en mi vida travel, fui guiado por Jesús para viajar. I learned so much when I traveled. Y aprendí tanto a través de mis viajes. I learned about all my ego aprendí preferences sobre todas mis preferencias egoicas. Temperature. Acerca de la temperatura, food preferences, la comida. Preferences, convenience, preferencias comforts. De conveniencia, de confort, comodidad. Jesus had me go live in the woods. Y Jesús me llevó a vivir en el bosque.
What did I learn ¿Y qué aprendí from my time in the woods? De mi tiempo en el bosque? That I was addicted to water. Que era adicto al agua. I never knew Nunca how addicted I was to water. Me imaginé que adicto era al agua. As a preference. Como una preferencia. Lots of water. Mucha agua. But when I'm living in the woods. Pero cuando estoy viviendo en el bosque. And he had me put up a like a tarpaulin to y catch me hizo the rain. Que pusiera un recipiente para capturar el agua de lluvia. And I would get it and I would have it. Y yo I would drink it. I would like. Y tomaba mi agua y decía, wow. I was so addicted to water. Estaba, era tan adicto But al I agua. Never knew it. Pero no lo sabía. It's like a fish swimming in the water. Es como un pez que nada en el agua. You take so many things for granted. Tomas tantas cosas por hecho, las das por they hecho. They become a part of your dream world. Y se vuelven como parte de tu mundo del sueño. And then when they disappear. Y cuando desaparecen. Oh my gosh. Oh Dios mío. And so entonces, travel was very helpful. Y viajar fue muy útil. Supportive relationships. Relaciones de apoyo fueron muy útiles. As soon as I got happy with the Course in Miracles. Tan pronto como me empecé a sentir feliz con el curso de milagros. I was traveling a lot. Y viajaba mucho. People wanted to live with me. La gente quería vivir conmigo. Wouldn't you want to just live with a happy person? ¿No querrías simplemente vivir con alguien feliz? Who's happy all the time. Que está feliz todo el tiempo. So entonces, they started to move into my house. Comenzaron a mudarse a mi casa. And then they started to get houses on the street. Y comenzaron a mudarse en casa. So they could live nearby. Para vivir cerca de mí. Drop over, hey. Y pasar, oh, want a cup of coffee? ¿Quieres una tacita de café? Okay. But then you start to realize. Entonces te empiezas a dar cuenta. It's all just reflection of your mind. Que es todo una reflexión de tu propia mente. Jesus is like, yeah. Jesús that's dice, right. Sí, exactamente. Happy, if you're happy, si tú eres feliz, you'll start seeing happy. Vas a comenzar a ver gente feliz. Yeah. Felicidad. The world is a reflection el of your mind. El mundo es una reflexión de tu mente, de tu estado mental. And you can only imagine Jesus y solo puedes imaginarte a Jesús getting happier and happier, sintiéndose cada vez más feliz, that he could like, hasta el punto see the love en and que podía, see ser, the happiness podía ver el amor y la felicidad beyond what the eyes más allá were seeing. De lo que los ojos estaban viendo. Because Jesus lived during a time where they would crucify people upside down on the cross. For most people, that's not a pleasant scene. But the perception is generated from inside the mind. So when you change your thinking, entonces, cuanto, you literally cuando see conforme sanas, a different world. Comienzas a ver un mundo completamente diferente. Even Saint Francis, incluso San Francisco, who was so devoted, que era tan devoto, he loved to be out like we are in nature. Amaba estar afuera en la naturaleza como nosotros estamos ahora. And he would meditate among the animals y meditaba and the plants. Entre los animales y las plantas. And he would see white light around the leaves luz and the flowers. Alrededor de las flores y de las hojitas. Because his mind was merging so much with nature. Mezclando he could see the energy, con todas las cosas y podía ver la energía, like the plant auras. Y veía como las auras de las plantas. Because his mind just was becoming so tuned in. Porque su mente simplemente estaba tan sintonizada. But when Francis, pero cuando San Francisco left his family, dejó a su familia, it was not popular. No era popular. His father wanted him to be a businessman. Su papá quería que fuera un hombre de negocios. And his mother just wanted him to find a beautiful woman and get married. Y su madre quería que encontrara una hermosa mujer para casarse. And he fell in love with Jesus. Y él simplemente se enamoró de Jesús. And then the plants started to vibrate. Y las plantitas comenzaron a vibrar. Because of the communion. Por la comunión que existía. Yeah. So I think it's gonna. You'll know. Así que simplemente lo sabrás. It's gonna be obvious. Cuando sea conveniente que lo veas. Pregunta. Okay, I have a question. Desde que tengo memoria, since I have memory, he creído en Dios. I believed in God. He creído en Dios y también also, me sentía muy diferente al I resto felt different from the rest porque because,
Pasaba algo extraño a mí cuando veía a una persona sufrir. There was something strange going on in me when I saw someone else. Y me sentía responsable de ayudar. Of helping someone. Y de verdad me lo creí. Pensé que yo era responsable de and ayudar really a esas personas que sufrían. Of helping someone go through suffering. Entonces, usted empezó hablando de Argentina, yo and soy so de Argentina. You started talking about Argentina. I'm from Argentina. Y crecí en una comunidad italiana. And I grew up in a community, an Italian con community. Gente sumamente dramática with al extremo, hacen drama por todo to extreme, y también a lot of drama. Muy muy preocupados and en very, el que dirán. Very worried about what people would say. Entonces, so, cuando yo salía al centro de mi ciudad y veía niños pidiendo center, o vendiendo. To the city, I used to see yo me acuerdo playing. Que me, a veces me ponía atrás de un árbol y si estaba vendiendo flores, yo hacía una oración y decía, acá me voy a quedar hasta que venda todas las flores. And so I saw children selling flowers and I would think to myself, I would just sit and stay there with them till they sell all the flowers. Pero por otro lado veía la indiferencia de la gente. And then at the same time I would see people being so indifferent around these children. Y yo me preguntaba por qué yo siento esto. And I thought to myself, why do I feel this? Y empecé a buscar en diferentes iglesias. And so I started looking, a pesar que mi familia ya tenía su propia religión. Because in Argentina there are different ways of religion. Entonces entraba a una iglesia y, so por ejemplo, les enseñaban un Dios de castigo y so yo me levantaba y me iba. God, porque no, no sentía que eso iba conmigo. Entraba a otra iglesia diferente church, y me acuerdo que el líder religioso dijo that the leader there was saying, si ustedes vienen a esta iglesia no tienen que juntarse con otra church, gente de otra religión. With other people from other churches. Entonces dije, esto no es tampoco and lo so que I estoy thought, buscando. No, this is not what I'm looking for. Y así estuve buscando and en diferentes on partes hasta que encontré churches, una donde hacían muchas misiones de servicio. Where they would mention a lot of service, missions y entré of ahí service. Y fui a hacer un servicio a la Patagonia, Argentina. And so I went to do a service in the Patagonia, por 18 meses. For 18 months. Que eso fue todo en contra de mi familia porque vengo de una familia muy conservadora. And my family was totally against it because they y una mujer sola, soltera, no puede salir. And a woman alone, traveling alone, that can be. Y fue el tiempo, uno de los tiempos más felices de mi vida. And that was one of the times that I was so happy, the sí. happiest times of my life. Pero después cuando volví, and then when I came back, es como volver otra vez al océano con los tiburones. It was like coming back to the ocean full of sharks. Y me di cuenta que el camino que yo sentía interiormente era muy solitario. I was living within, perdón, que era muy solitario. It was very lonely. Sin embargo, lo que ofrecía la sociedad, but what the society was offering, era muy superficial. It was very superficial. No, en ese tiempo no pude definir at that time, I couldn't define qué tenía que hacer. What I was supposed to do. Entonces seguí and lo que la sociedad dice que hay que hacer. I just followed what the society was telling me to do. Hice un viaje a Utah. Hice un viaje a Utah. I did a trip to Utah. Sorry. Y ahí conocí un mexicano hermoso. And there I met a Mexican. Interiormente. That I really un liked. Un buen ser humano. Like. Y me casé. Tuve, por eso amo México. I got married with him. That's why I love Mexico. Formé la familia. I have a family now with him. Hice mi propio negocio que lo tuve por 9 años. I have my own business. I had it for 9 years. Pero en el negocio me di cuenta que mucha gente venía para hablar conmigo de sus emociones. But in the business, I realized that many people came to me to just talk about their feelings. Y me buscaban más para hablar que conmigo que para comprarme. And they were looking for me to talk more than to buy things from me. Entonces me di cuenta que eso a mí me gustaba, ofrecerme and como so medio I para apoyar. That I was very happy to be like a medium. Y se empezó a despertar otra vez ese sentimiento de querer servir. And this feeling of being of service started to arise in me again. Ya con 3 niños. Having already 3 children. Entonces,
empecé a fundar, de hecho fundé una fundación para ayudar a niños. And then I created a foundation to help children. Que la tuve por 7 años. And I had it for 7 years. Hasta que ocurrió una tragedia Until en mi familia. There was a tragedy in my family. Y en esa tragedia perdí 3 seres que eran pilares. And in that tragedy I lost de amor three, en mi vida, entre three ellos members mis padres. Of my family, my parents included. Y otra vez se me movió toda la estructura. And so everything moved within all my structure. Y me di cuenta que volví a esa jovencita that I went back to this young llena woman de preguntas, was, full of questions. Ya iglesias las había conocido the todas. Churches, I knew them all. Entonces empecé a ir a cursos. And so I started to go to courses. Donde empecé a reconocer mi ego. Where I started to recognize my ego. Y el ego de los que enseñaban a veces también. And the egos of those that were teaching as well. Y la pregunta seguía siendo la misma. And so, and the question to me was still the same. Hay que ser genuinos y tengo que ser yo. Do you have to realmente be genuine, quién soy yo? Pure? Do I have to be myself? But really, who am I? No puedo ser genuina, I ni puedo be ser genuine, yo pure cuando todavía no sé exactamente when quién I soy yo. I don't know yet who am I. Entonces, so, yo sé que fui muy ingenua queriendo ayudar, so quizás I was very sin haber estado preparada realmente. Without being ready, truly. Y ahora, a esta and altura now, que mis niños ya crecieron, now that my children have grown up, yo hablé con ellos, con la familia entera, I talked to them, y les dije, yo, por el bien de ustedes for your good, y el bien mío, and my yo necesito own, hacer un viaje para estar conmigo. I need to do a trip to be with myself. Y ellos me apoyaron para que salga. And God has supported me to make it possible. Me vine a Mérida. I came to Mérida. Donde no conozco a nadie. Where I don't know anyone. Y empecé, después de establecerme una semana, empecé a buscar un curso otra and vez. And after being there a week, I started looking for a course. Siempre con la esperanza de orientarme. Always with the hope to have some orientation. Y el primer curso que encontré fue and the first course el amor cuántico. Was the quantum love course. Me dirigí con Karen. I talked to Karen. Y ella me explicó que era del curso de milagros. And she explained to me that it was about the course in miracles. Que nunca of which en I've Utah never y nunca había escuchado. I've never heard before. Y bueno, aquí estoy. And so here todavía I am. No estoy muy segura por qué estoy aquí, pero aquí estoy. I am not really sure why am I here, but here I am. Y me quiero dar la oportunidad de aprender por qué de entender por qué estoy aquí, por and lo I menos. And I want to give myself my chance to really understand why am I here? Why am I learning this? Y ayer después de la película and y todo lo que after escuché, the movie and everything me fui I've muy reflexiva. To, I went back home feeling very reflective. Y empecé a preguntar. And I started to ask, to question myself. Y quizás desde mi ego. And maybe dije, from my ego, I thought. ¿Por qué a David Jesús le habla? Why is Jesus talking to David? Y toda la vida me he pasado hablando con Jesús, pero no he escuchado que él me hable a mí. And I've spent all my life trying to talk to Jesus, but he doesn't talk to me back. Entonces, yo dije, ¿qué tengo que hacer and para lograr myself, esa conexión? What do I have to do to achieve this connection? Y me entregué y le dije, yo creo en ti. And so I surrendered, I handed over myself. I love you. I believe in you. ¿Qué tengo que hacer para entender? What do I have to do to understand? ¿Por qué dejé a mi familia primero? Porque ahora why did I leave my family me cayó el 20 que dejé a mi familia. Because now I'm realizing that I left them for this trip. Todavía no lo entiendo bien. I don't understand it yet. Pero agarré este libro anoche que lo compré en Utah. Lo agarré así un cuaderno normal. I got this book that I bought in Utah. Y miré, fui a buscarlo. And then I went to look for it. Y aquí dice en la tapa. And dice, in the cover it says. Perhaps this is the moment for which you have been created. Quizás este es un momento por el que has estado esperando y creando. Y quedé con un sentimiento muy fuerte, with this very strong feeling, difícil de explicar, hard to explain, pero quiero tener la mente y el corazón abierto para recibir la guía, my mind and my heart open to receive guidance, que me lleve a cumplir esa misión por la cual he sido mandada a la tierra, that leads me to fulfill the mission for which I was sent here to earth. Y
Y ahora sí vienen las dos preguntas que tengo. And now we have the two questions. La primera es que ayer, maybe we should go to lunch. Okay. You and I. No, you and I and Jesus, the three of us. Very short. Quizá deberíamos a comer juntos, Jesús, tú y yo. Okay. La primera es ayer escuché. The first one is I heard yesterday. Que Dios no creó el cuerpo. That God didn't create the body. Eso me gustaría recibir. Si Dios no lo creó, ¿quién lo creó? That shocked me. I really would like to understand if the God didn't create it, then who created the body? Y también con respecto al ego. And also regarding the ego. Dios no creó el ego. God didn't create the ego. Es lo que yo he escuchado. Uh-huh. Entonces, ¿quién creó el ego? Then who created the ego? Si somos seres divinos, if we are ¿por qué divine beings, holy beings, nos why sabotea? Our mind is sabotaging us. Okay. Esas son mis preguntas. That's good. Gracias. That's good. Yeah, I do think probably we should go to lunch. Probablemente sí deberíamos ir a comer juntos. There's so many symbols too. Porque hay muchos símbolos. You coming from Utah. Viniendo de Utah. We have our monastery. Nosotros tenemos nuestro monasterio. 2 hours outside of Utah. Dos horas a las afueras de Utah en Salt Lake City. And so it's no accident. Entonces no es un accidente. All these symbols are que converging. Todos estos símbolos estén convergiendo. Because the calling in your heart is so strong. Porque hay una llamada en tu corazón que es muy fuerte. Yeah. Well, I would say with the body is an invention. Sobre el cuerpo, voy a decir que es una invención. Just like Thomas Edison invented the light bulb. Así como Thomas Edison inventó el foco, la luz. We have inventors of airplanes. Y tenemos inventores de los aviones. Many, many inventors. Muchos inventores. Who get patents to que tienen patentes control their inventions para and make money on their inventions. Controlar sus invenciones y hacer dinero de ellas. The body was invented. El cuerpo fue inventado. It's an invention. Es una invención. It wasn't created. No fue creado. It was made. Fue fabricado. So there's a big distinction between creation. Hay una gran distinción entre la creación, which is spirit, que es hecha por el espíritu, and material, y lo material, which is invention, que es la fabricación. The ego, el ego is also an invention. Es también una fabricación, una invención. Because it is fiction. Porque es ficción. It has no reality. No tiene realidad. It has no essence. No tiene esencia. It has no truth. No tiene verdad detrás de sí. So a synonym for ego is un sinónimo del ego sería una mentira. It's a lie. Es una mentira. It's an invention. Es una invención and a lie. Y una mentira. The body is the same. El cuerpo es lo mismo. It's also a lie. También es una mentira. And it's as if es como si you could draw a fence, pudieras como dibujar una reja, a draw a fence around the Son of God. Ajá, como una reja alrededor del Hijo de Dios. It's even in terms of energy, incluso en términos de energía, it's slowly vibrating energy. Es una energía que vibra de una forma muy lenta. It's very dense. Es muy denso. And something that's so dense, y algo que es tan denso, could never know the spirit. No podría conocer jamás al espíritu. Because it's more like a veil. Porque es más como it's un velo, block. Un bloque. Now, ahora, it's still in the mind. Aún está en la mente. So that's where its purpose can be changed. Y por eso es por lo que su propósito puede ser cambiado. The lines that really helped me from A Course in Miracles. Las líneas del curso de milagros que me ayudaron a entender esto. Was that? Fueron que. The world. El mundo. Was made as an attack upon God. Fue creado como un ataque hacia Dios. A place where God could enter not. Un lugar en donde Dios no pudiera entrar. That suddenly started to make everything come. De repente hizo meaning, que everything started to come together for me. Todo comenzara a tener sentido para mí, I was todo like, tuviera un oh, significado nuevo. Decía, ah, no wonder, con razón, I could never understand this world. Nunca pude entender este mundo. If God is pure love, si Dios es puro amor, I don't know. Yo no sé.
I don't know how there could be this world. Yo no sé cómo vivir en este mundo. I have cómo no combatir idea. Este mundo. No tengo ni idea. But I must need a lot of help. Pero necesito muchísima ayuda. If God is love, si Dios es amor, I need a lot of help. Yo necesito mucha ayuda. And so, y entonces, when I was in university, cuando estaba en la universidad, my grandfather was diagnosed with cancer. Mi abuelo fue diagnosticado con cáncer. And he was always very peaceful. Y él siempre estaba muy pacífico. Very loving. Muy amoroso. And he was a big man. Era un hombre grandote. He enjoyed eating. Un gran hombre, le encantaba comer. But when he was diagnosed with cancer, pero cuando lo diagnosticaron con cáncer, he was taken to the hospital. Se quedó un tiempo en el hospital. And he started to lose a lot of weight. Y comenzó a perder mucho peso. And he got to be so skinny. Y comenzó, llegó a estar tan flaco, tan delgado. That he was kind of like a skeleton with a little bit of skin. Que era como un esqueleto con un poquito de piel encima. And I went to see him. With my father. Y fui a verlo una vez con mi papá. And my father said he had tried to kill himself in the hospital. Y mi abuelo dijo que trató de suicidarse en el hospital. Because he was in so much pain. Porque tenía tanto dolor. In the advanced stages of cancer. En un estado tan avanzado de cáncer. And so I went to see him. Y entonces fui a verlo. And they had him strapped like an animal. Y lo tenían amarrado como si fuera un animal. Strapped in bed. Amarrado a la cama. He couldn't even move. No se podía siquiera mover. I guess because he had tried to kill himself. Supongo que era porque había tratado de suicidarse. They strapped him in there. Que lo amarraron ahí. And he was angry. Y estaba muy enojado. And he had quit talking. Y había renunciado a hablar. He wasn't speaking anymore. No hablaba but ni I no más. See in his eyes he was angry. Ver en sus ojos que estaba muy enojado. And so I got on one side of him and my dad got entonces, on the other side of him. Yo me puse en un lado de él y mi papá se puso del otro lado. And he started looking at me. Y comenzó a mirarme a mí. And I tell he's communicating with me. Y comenzó a comunicarse conmigo. And then he was using his eyes because he refused to speak. Sus ojos se rehusaba a hablar. And so he kept looking at me, and then he'd look at the straps. Seguía viéndome a mí, amarrado me, con las cintas. Straps, me, me straps. Me, a las cintas, a mí, a las cintas. So I just said to my dad, I'm taking the papá, straps off. Le voy a quitar las cintas, las voy a desamarrar. And my dad said, I don't know what the doctors y mi papá dijo, we're in a hospital. Oye, pero estamos en un hospital, ¿qué van a decir los doctores? No sabemos. I said, I don't care. Y yo dije, no me importa. He does not want to be strapped él down. No quiere estar amarrado. And if these are his last hours, y si estas son sus últimas horas, I don't want to see him strapped down like an animal. Yo no quiero verlo amarrado como un animal. I'm taking the straps off. Le voy a quitar las cintas por completo. So I started taking the straps. My dad helped me. He said, okay. Mi papá ya entonces me empezó a ayudar. Vamos a desamarrarlo. And he got a look of relief immediately. Y tenía una cara, un semblante de alivio inmediatamente. Move, maybe move his body for the first time. Comenzó a moverse un poquito, como por primera vez. Moved around, moved around. Se movía un he poco, got softer, uno al otro, cada vez más calm. Suave en su gesto, más and calmado. Then he looked at me. Y entonces me miró. And he smiled. Y me sonrió. He still wasn't speaking, but he smiled at dice, me. Dice, no quería hablar aún, pero me sonreía. It was my grandpa. And era mi abuelo. He said, y dijo, he said, pull me up, boys. He spoke. Y dijo, por favor, said, jálenme, chicos, levántenme. He spoke to me and my father. Pull me up, boys. Throw me around the room. Levántenme y llévenme. He always had such a sense of humor. Y siempre tenía tanto buen sentido del humor. And so I helped his back move. I helped him get up. Y entonces lo ayudé a levantarse por so la espalda. So full of relief. Y se lo sentía tan aliviado. Set him back down. Then lo volví a poner. Pull me up again, boys. So y nos dijo, por favor, jálenme otra vez. Simplemente se quería mover un poquito. This went on for a little while. Seguimos así por un rato. And then an announcement came over the speakers. Y entonces escuchamos un anuncio en unos altavoces. Visiting hours are over. Las horas de visitas están acabando. All non-medical personnel must leave the hospital. Todo el personal que no sea médico debe irse del hospital. So I had to hug him and y entonces kiss lo abracé. Him, and I felt this is probably the last time I'll see him. Y sentí que posiblemente iba a ser la última vez que lo vería. And as I left the room, y cuando me fui del cuarto,
I looked back. Miré atrás. And they were strapping him up again. Y lo estaban amarrando otra vez. And I got to see his face. Y pude ver su cara. And I could see on his face that he was very upset. Que estaba muy molesto, muy enojado. So I went home. Y entonces fui a casa. And I prayed. Y oré. And I said, God. Y dije, Dios. If you had anything to do. Si tienes algo que ver, algo que hacer. With what I just perceived. Con lo que acabo de percibir. I want nothing to do with you. No quiero tener nada nothing. Que ver contigo, absolutamente nada. I said to God, I won't even have lunch with you. Le dije a Dios, ni siquiera voy a comer contigo. And God spoke to me. Y Dios me habló. And he said, oh, my beloved, my beloved child. Mi hijo amado. I had nothing to do. Yo no tengo nada que ver. With what you just perceived. Con lo que acabas de percibir. But you need help. Pero necesitas ayuda. You need a lot of help. Necesitas mucha ayuda. And I'm here to help you. Y estoy aquí para ayudarte. But you have to be willing. Pero tienes que estar dispuesto, tener voluntad. So in the Bible, entonces en la Biblia, it says the word, la palabra, capital W, the la word palabra, was made, the word was made flesh. Dice, el mundo fue creado de la carne. And Jesus tells us in the course, y Jesús nos dice en el curso, that strictly speaking, that is impossible. Que hablando estrictamente, eso es imposible. Spirit never becomes flesh. El espíritu jamás se vuelve carne. The eternal never turns into the temporary. Lo eterno jamás se convierte en lo temporal. And spirit always comes from spirit. Y el espíritu siempre viene del espíritu. And so Jesus said in Genesis, y entonces, in the Bible, Jesús nos dice en el Génesis, en la Biblia, it said dice that man, que el hombre, mankind, was made in the likeness and the image of God. De acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. And he said likeness means of a like quality. De acuerdo a la imagen y a la semejanza significa en como en igualdad. God is spirit. Dios es espíritu. Therefore mankind is spirit. Y por lo tanto la humanidad es espíritu. Despite perception. A pesar de la percepción, he ahí la semejanza. And in the image of God, God doesn't have an image. Y en la imagen de Dios, bueno, Dios realmente no tiene una imagen. But again, it's of a like quality. Pero de nuevo, es una cualidad de semejanza. And the reason people have difficulty forgiving, la razón por la cual las personas tienen dificultad al perdonar, is because they believe they have to forgive, que tienen que perdonar, what happened, lo que sucede, lo que ha sucedido. And for 2,000 years, Christians have been trying to forgive. Los cristianos han estado intentando perdonar. But they have memories like I had of my grandfather. Pero tienen recuerdos como el que yo tengo de mi abuelo. That are so dark. Que son tan oscuros. So horrific. Tan horrorosos. That somehow it's hard to get the stain out. Que es muy difícil quitar la mancha. Yeah. And Jesus says, well, that's the problem. Y Jesús dice, exactamente ahí está el problema. God does not forgive. Dios no perdona. Because God has never condemned. Porque Dios jamás ha condenado. And there must be condemnation first. Y tiene que haber condenación primero. Before forgiveness is necessary. Antes de que el perdón sea necesario. And so Jesus told me, y entonces Jesús me dijo, David, you need to learn how to forgive. David, tienes que aprender a perdonar. ¿Cómo perdonar? That's where the forgiveness has to occur. Ahí es donde el perdón tiene que ocurrir. But you must first see that pero primero tienes que ver that the ego made up time and space. Que el ego creó el tiempo y el espacio. And all these false memories. Y todas estas memorias, recuerdos falsos. And the only way you can release these memories from your mind. Y la única manera en la que puedes liberar estos recuerdos de tu mente is to release the ego. Es liberando al ego. Who invented them? Que fue quien los inventó. Creation is of God. La creación es de Dios. And even as the Christ, e incluso, creation is still a spirit. Como el Cristo, la creación es del espíritu. And I had to be shown, y tuve que ser mostrado, through many, many miracles, a través de muchos milagros, the unreality of this world, de la irrealidad de este mundo.
It's not something that you can just repeat. No es algo que simplemente se pueda repetir. Like an affirmation. Como una afirmación. Where you just close your eyes. Donde solo cierras tus ojos. God did not create this world. Dios no creó este mundo. Dios no creó este mundo. I even met a woman one time. Una vez incluso conocí a una mujer. Who said, "I have to talk to you, David." Que me dijo, "Tengo que hablar contigo, David." Because I studied the course. Porque he estudiado el curso. But I also studied hypnosis. Pero también he estudiado hipnosis. And I learned how to hypnotize myself. Y he aprendido a hipnotizarme a mí misma. I said, "Okay, what's your problem?" Y le dije, "Okay, ¿cuál es tu problema?" She said, "Well, I picked one lesson from A Course in Miracles." Bueno, elegí una lección del curso de milagros. And the lesson is, "I am not a body." Y la lección es, no soy un cuerpo. "I am free." Soy libre. "I am still as God created me." Aún soy tal como Dios me creó. I said, "Good." Y le dije, "Ah, muy bien." She said, "I hypnotized myself." Me hipnoticé a mí misma. With that lesson. Con esa lección. And I said, "Well, Jesus doesn't tell you to hypnotize yourself." Le digo, "Bueno, Jesús no te dice que te hipnotices a ti misma." With that lesson, he said, "Just practice all three, all your lessons." Que practiques las todas. He never told you to hypnotize. Lecciones. Nunca dijo de nada hipnotizar. She said, "I know, but I." Ella dijo, "Ya sé, pero." I did it. Pero lo hice. And I said, "Well, what happened?" Le dije, "Bueno, ¿y qué pasó?" She said, "Well, I kept hypnotizing myself with that lesson. I am not a body. Con esa lección, no soy un cuerpo, no soy un cuerpo." And I looked in the mirror in the bathroom. Entonces vi el espejo en mi baño. And my body was gone. Y mi cuerpo había desaparecido. I looked in the bathroom mirror and there was no body. Y veía en el cuerpo y no había cuerpo. Que diga en el espejo y no había cuerpo. I said, "What happened next?" Y entonces qué pasó? She said, "I kept." Y ella dijo, "Bumping into glass doors." Seguía como chocándome con puertas de vidrio. And bruising my body. Y se me moreteaba el cuerpo, me lastimaba el cuerpo. Which I could not see. Que no podía ver. Because I hypnotized it away. Porque me había hipnotizado completamente. I said, "Yeah, this is why you need to follow Jesus." Y le dije, "Sí, esa es justamente la razón por la que tienes que seguir a Jesús." I said, le dije, "The ego comes up. I've never seen all the things al ego se le comes up with." Tantas cosas como hipnotizarte a ti mismo con eso de que no es el cuerpo. That's an inappropriate use of denial. Digo, es una forma muy inapropiada de la negación. And so she said, "Well, what's my problem?" Le dije, "Entonces, ¿cuál es mi problema?" I said, "It's in the mind." Y le dije, "Está en la mente." I said, "What are you feeling?" Y le dije, "¿Qué estás sintiendo?" "Tell me what you're feeling." Dime qué estás sintiendo. She said, "I'm angry at my husband." Ella dijo, "Estoy muy enojada con mi marido." I said, "Okay, now we've got something to work with." Ahora sí, ya tenemos algo con lo que trabajar. Now we work on the forgiveness. Ahora sí trabajamos en el perdón. About your thoughts about your husband. Sobre los pensamientos que tienes sobre tu marido. Your feelings, your beliefs. Tus sentimientos, tus creencias. And she, "Oh, thank you. I'm sorry." Ella dijo, "Oh, gracias. This is what I really need." Justamente esto era lo que realmente necesitaba. So you have been given a gift. Entonces se te ha dado un regalo, un don. Of the gift of service. El regalo, el don del servicio. And this was Mother Teresa's gift. Y este era el don de la Madre Teresa. She wanted to see the face of Christ. Ella quería ver la faz de Cristo. So she let go of all her ambitions of the world. Y ella dejó ir por completo todas sus ambiciones en el mundo. To give her life totally to service. Para dar su vida completamente al servicio. As her way of escaping the ego. Como una su manera de escapar del ego. Of not thinking of just herself alone. No estoy pensando solamente en ella. And all the pride that the ego has with the body. Y todo el orgullo que tiene el cuerpo, el ego sobre el cuerpo. And I have met many people all over the world. Y he conocido a gente alrededor del mundo. Who have benefited from the gift of service. Que se han beneficiado del don del servicio. Their heart opened up. Su corazón se abrió. They felt such love and care pouring through them. Sintieron tanto amor, tanto cuidado fluir a través de ellos. And they said, "I'm starting to find my function dicen, in service." Estoy comenzando a encontrar mi función en el servicio. But this is where Jesus is important. Pero aquí es donde Jesús es muy importante. Because even with the idea of service, porque incluso con la idea del servicio, the ego is clever. El ego es muy listo. And it will attempt to hijack the idea. Y va a tratar de hacer de las suyas y sabotear la idea.
And so many people who are into service, entonces mucha gente que está en el servicio, they work in social services. Y trabajan en servicios sociales. They minister to the poor, to the sick. En los servicios sociales para ayudar a los pobres, a los enfermos. To homeless children. A gente sin hogar, a niños sin hogar. They'll help build houses. Ayudan a construir casas. For homeless people. A través de estas personas. But the prayer that Jesus gives, pero la oración que Jesús da, for the miracle worker, para los obradores de milagros, is I am here only to be truly helpful. Yo estoy aquí únicamente para ser útil. Truly helpful. Verdaderamente útil. I am here to represent him who sent me. Estoy aquí para representar a aquel que me envió, a Dios que me envió. I do not have to worry about what to say or what to do. No tengo que preocuparme por lo que tengo que decir o lo que tengo que hacer. For he who sent me, pues aquel que me envió, will direct me. Me dirigirá. I am content to be wherever he wishes. Estoy feliz de estar donde sea que él me pida que esté. Knowing that he goes there with me. Sabiendo que él va ahí conmigo. And I will be healed. Y yo sanaré. As I let him teach me to heal. En la medida en que yo me permita sanar y él me enseñe a sanar. I would pray that prayer over and over. Yo oraba esa plegaria una y otra vez. I worked in hospice. Trabajé en hospicios. I went among the poor. Trabajé entre los pobres. I talked to the homeless. Hablaba con gente sin hogar. I had friends in all different walks of life. Tenía amigos en muchos caminos distintos de la vida. And still I had Jesus in my mind. Y aún así tenía Jesús en mi mente. Saying, diciendo, I will teach you. Yo te enseñaré. What true service is. Lo que el verdadero servicio es. Every gift that you give. Cualquier don, regalo que tú das. You give for yourself. Te lo das a ti mismo. You think that you are helping other people. ¿Crees que estás ayudando a otras personas? But it's your mind that needs the help. Pero es tu mente realmente la que necesita ayuda. When I told you 2,000 years ago, cuando les dije hace 2,000 años, take the stranger in. Toma, invita al extraño a tu casa, hacia ti. And when I told you, y cuando te dije, in the second commandment, en el segundo mandamiento, love your neighbor, ama a tu vecino, as yourself, como a ti mismo, you have to see, tienes que ver, that this idea of separation, que esta idea de separación, is the error. Es el error. Your mind, tu mente, was created whole. Fue creada como algo entero, completo. And there's only one of us. Y solo hay uno de nosotros. There's only one Son of God. Solo hay un Hijo de Dios. And everyone is that Son of God. Y todos nosotros somos ese Hijo de Dios. And this world is a trick. Y este mundo es un truco. But you can learn by being helpful. Pero no puedes aprender siendo útil. Truly helpful. Sí puedes aprender siendo verdaderamente útil. With all your brothers and sisters. Con todos tus hermanos y hermanas. But you need a lot of instruction. Pero necesitas mucha instrucción. And you need a lot of practice. Necesitas mucha práctica. And so I feel like God is making good on his promise. Y siento que Dios está siendo honesto con su promesa. Está siendo fiel a su promesa. God said, I don't have anything to do with what you perceive. Dios dice, yo no tengo nada que ver con lo que tú percibes. But I will help you. Pero te ayudaré. To see with the vision of Christ. Para que veas con la visión de Cristo. To see the world in a new way. Para que veas el mundo de una nueva forma. So, Claudia, I feel you're coming down to Mérida. Entonces, Claudia, yo siento que tú viniendo a Mérida. The book that you received. El libro que recibiste. These are all signs and symbols. Son todos símbolos y señales. Of Jesus directing you. De Jesús dirigiéndote. To learn how to be truly helpful. Para aprender a ser verdaderamente útil. To be truly useful for everyone. Verdaderamente útil para todos. And to be purified. Y para ser purificada. Because that's what Jesus taught in the Sermon on the Mount. Porque eso es lo que Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña, de la colina. Blessed are the pure of heart. Bendecidos son los puros de corazón. For they shall see God. Pues ellos verán a Dios. And yeah, maybe for lunchtime it's good to join together, explore this more. Entonces a lo mejor a la hora de la comida podríamos unirnos y explorar esta idea un poquito más. Because when I was told of
of all the steps that you took. Porque cuando escuché todos los distintos pasos que tomaste. First coming down from Salt Lake City, Utah. Primero viniendo de Salt Lake City. That's where we have our base. Ahí es donde tenemos nuestra base. In Utah. En Utah. And go all over the world, springing out from Utah. Y desde ahí sale a todo el mundo, desde Utah. And I traveled the world for many years. Y yo he viajado por el mundo durante muchos años. And I think I was in China. Y creo que una vez estaba en China. When Jesus started telling me urban ministry. Cuando Jesús me empezó a decir un ministerio urbano. I said urban. Y decía urbano, ministerio. I've been in cities and countries. Yo había estado en ciudades, muchos países, en la naturaleza. What's this urban ministry? ¿Qué es esto de un ministerio urbano? And then he sent me to Mexico. Y luego me envió a México. To Guadalajara. A Guadalajara. And then he told me to get a house. Y luego me dijo que tenía que conseguir una casa. South of Guadalajara. Al sur de Guadalajara. On Lake Chapala. En el lago de Chapala. And people around me said. Y la gente me alrededor dijo. Oh no, David's getting off. Now he's getting into Mexico. Se le está yendo la pinza. Ahora está con que quiere ir a México. And Jesus is like, yes. Dijo, Jesús decía, sí. Urban sí. Ministry. Ministerio urbano. Guadalajara. Guadalajara. And I, okay. And so that was about how many years ago? Six, seven, maybe 7 years ago. Eso fue hace más o menos 7 años. And it's flowering. Y está floreciendo. And it's flowering over in Europe and está floreciendo it's flowering en Europa everywhere. También. Está floreciendo it's flowering right here, right now. Está floreciendo en este momento, aquí y ahora. So, but I think the symbols are very strong. Pero los símbolos son muy fuertes. Bueno, mi pregunta es rápido. My question is going to be very brief. Hablando del ego. So talking about the ego. Usted mencionó que el ego fue inventado. You mentioned that the ego was invented or so, made. ¿De dónde viene el ego? ¿Quién lo creó? So exactly who made the ego? Who created it? It does not have a source. No tiene una fuente. In this world, en when este there mundo, is a child born, donde nace un niño, out of wedlock, how what? Out of wedlock, out of a child born to two people that are not married. Ajá, un niño nace de dos personas que no están casadas, como. Yeah, they have a funny word. They call it a bastard child. Ah, es verdad. Lo llaman ajá, el hijo bastardo. Yeah. Es verdad. Sí, de una pareja que no because, están casados. Because it didn't come from a union. Porque no viene de una unión. It just came from wild free sex or viene something. Como de un something sexo salvaje, else. Not from union. No de la unión. And so it's called a bastard. Entonces, por eso se le llama un bastardo. Well, I will call the ego a bastard. Bueno, yo llamaría al ego como un bastardo. Because it doesn't come from union. Porque no viene de la unión. It doesn't have a source. No tiene una fuente. But that's why it's not real. Pero es por eso por lo que no es real. Everything real has a source. Todo lo que es real tiene una fuente. Everything real has a cause. Todo lo que es real tiene una causa. So Christ, el Cristo, is a beautiful, perfect idea. Es una idea hermosa y perfecta. In the mind of God. En la mente de Dios. I'm not talking about Jesus the no man. No estoy hablando de Jesús el hombre. Because Christ is neither male or female. Pues el Cristo no es hombre o mujer, femenino o masculino. But Christ has a source. Pero Cristo sí tiene una fuente. And the source is God. Y la fuente es Dios. And even when Christians say e incluso cuando los cristianos dicen that Jesus is God, que Jesús es Dios, no. Jesus nada. Jesús nada. I am the Son of God. Yo soy el Hijo de Dios. I am a creation of God. Soy una creación de Dios. That's why Jesus, when he walked the earth, por eso es por lo que cuando Jesús caminaba en la tierra, he would say, "Why do you call me good?" Él decía, ¿por qué me llaman a mí Dios? The Creator. El Creador. It's all about God. Todo es sobre Dios. And so, God and Christ are both pure spirit. Entonces, Dios y el Cristo son los dos espíritu, puro espíritu. And God is the cause. Y Dios es la causa. And Christ is the effect. Y Cristo es el efecto. And they are the same in every way, en de toda manera, en cualquier except forma, one. Excepto en una.
That God created Christ. Que Dios creó el Cristo. And Christ did not create God. Y Cristo no creó a Dios. So the ego is an invention. So, entonces el ego es una invención, una fabricación. It's the belief that you can fall from grace. Es la creencia de que puedes caer de la gracia, alejarte de la gracia. Belief that you can leave God. De que puedes alejarte de Dios, dejar a Dios. Jesus said that's impossible. Y Jesús dice, eso es imposible. You know, can a drop of water in the ocean leave the ocean? ¿Puede una gota del océano dejar el mar? Yeah, the ocean would laugh. No, el océano se reiría. Drop says, I'm forming my own dropness. La gota dice, estoy formando mi propia gotitud. I'm an autonomous drop now. Soy una gota autónoma ahora, the independiente. Like, el océano se ríe. Ja, ja, ja. I'm going to make myself a ripple. No, me voy a hacer ahora una onda. Ja, ja, ja. I'll make myself a wave. Me voy a hacer ahora una ola y se ríe. No, no. No, no, no. Nada. Nada. Because spirit is reality. Es realidad. Now the ego is the belief that you can separate from God. Ahora el ego es la creencia de que puedes estar separado de Dios, de que puedes separarte. And then the ego tells the mind. Y el ego le dice a la mente. You've thrown away God. Que has tirado a Dios, lo has alejado. But I can make something for you better. Than God. Pero puede hacer algo mejor para ti que Dios. In heaven, en el cielo, you are number two. Tú eres el número dos. But I can make you number one. Pero te puedo hacer el número uno. I'll give you a body. Te doy un cuerpo. That you're in charge of. Del que estás a cargo. You can invent it any way you want. Puedes inventar de cualquier manera. Puedes cambiarlo. Culture, skin color, cambiar el color race, de la piel, language, la raza. Like a computer program. Lenguaje. You can just keep un programa de inventing yourself. Any way you want to be. Continuar inventándote, inventándote de la manera que tú quieras. And you can be number one. Y puedes ser el número uno. You can become the most important thing in the universe. Tú puedes ser la cosa más importante del universo. Even though it's a tiny you. Aunque sea un mini tú. At least you're number one. Por lo menos eres el número uno. In the ego system. En el sistema del ego. So Jesus has a workbook lesson. Entonces Jesús tiene una lección en el libro de ejercicios. And this is the actual lesson. Y esta es la lección verdadera. I choose the second place. Yo elijo el segundo lugar. To gain the first. Para ganar el primero. That is what Jesus represents. Eso es lo que representa Jesús. He is so humble. Es tan humilde. Everything is about God. Todo es sobre Dios. And the ego is just spoken about as a belief. Y el del ego se habla como simplemente una creencia. In heaven there are no beliefs. En el cielo no hay creencias. With the ego there are many beliefs. Con el ego hay muchas creencias. But it's all based on one belief in separation. Pero todo está basado en una creencia de separación. So here's the most important part. I'll end on this idea. Y aquí está la parte más importante y terminaré con esta idea. Jesus is saying. Jesús nos está diciendo. Out of all the beliefs in your sleeping mind. De todas las creencias en tu mente durmiente. There is one belief. Hay una creencia. That can help you. Que te puede ayudar. One belief. Una creencia. That can save you. Que te puede salvar. One belief. Una creencia. That can take you back to God. Que te puede llevar de regreso a Dios. Back to heaven. De regreso al cielo. And that's forgiveness. Y esa es el perdón. Forgiveness is an illusion. El perdón es una ilusión. Because in truth there Porque is nothing en la verdad, to forgive. No hay nada que perdonar. But in your mind. Pero en tu mente. You need this illusion. Necesitas esta ilusión. Because it's the only helpful illusion. Porque es la única ilusión que te va a ayudar. And it's the correction for the ego. Y es la corrección para el ego. In truth, there is no ego. No hay ego. But while you believe in the ego. Pero mientras tú creas en el ego. You need this correction. Necesitas esta corrección. And who invented the correction? ¿Y quién inventó la corrección? The Holy Spirit. El Espíritu Santo.
Invented the correction. Inventó la corrección. That's why you need it. Es por eso que lo necesitas. Because the Holy Spirit is not the ego. Entonces el Espíritu Santo no es el ego. Not at all. Para nada. Yeah. So that's why we trust to have guidance of the Holy Spirit. Es por eso que confiamos en tener la guía del Espíritu Santo. That's our salvation in the mind. Ahí está nuestra salvación en la mente. So thank you, everyone. Maybe we could have a photo. Sí. Wouldn't it be nice muchas to get a todos. A picture? Quizás nos podemos tomar una there's foto. Pretty much light in the room. We might hay be muchísima able to... luz en, el, en la habitación, incluso como para tomarnos a lo mejor la foto. Yeah, that would be beautiful. Sí. Gracias. Muchas gracias a muchas todos. Muchas gracias. Thank you.